Lamentablemente arrancamos con esta información que proviene desde la localidad de Esteban Echeverría, en el Jagüel. Un derrumbe, lamentablemente, en una vivienda, lo que están viendo ustedes en imagen, un trágico derrumbe, allí con cuatro hermanitos fallecidos, sí. Cuatro nenes fallecidos de una familia estaban en una de las habitaciones durmiendo cuando se desplomó el techo, cuando se desplomó la losa sobre ellos. Estamos hablando de hermanitos de entre 4, 6 y 10 años, dos de ellos mellizos de 6 años que fallecieron prácticamente en el momento. Uno de ellos pudo ser rescatado, pero en el trayecto de urgencia hacia el hospital lamentablemente falleció. Obviamente las causas se están tratando de determinar, pero cedió el techo, cayó sobre ellos. Ahí están viendo ustedes justamente las imágenes de los bomberos de Defensa Civil de Esteban Echeverría, que trabajaron en la madrugada y también en horas de la mañana. Reitero, un trágico derrumbe en el Jagüel, partido de Esteban Echeverría, allí donde cuatro hermanitos fallecieron como consecuencia de esta caída de la losa. Vamos a trabajar en vivo en minutos, nada más desde allí de la zona. Se están haciendo las pericias en la vivienda, que por supuesto fue desalojada inmediatamente. Se están analizando las viviendas contiguas para saber si hubo un problema en la construcción, en los cimientos o en la zona del terreno donde estaba enclavada esta casa. Allí están viendo cómo ha quedado el techo. Prácticamente, digamos, ha caído por completo, en su casi totalidad, sobre ese sector. Ha quedado a cielo abierto y lamentablemente con el fallecimiento de estos cuatro niños que han fallecido casi de manera instantánea prácticamente. Como consecuencia de ello, no nada pudieron hacer, sus padres tampoco, los vecinos que acudieron al lugar inmediatamente después de haber escuchado un estruendo. Algunos contaban justamente eso. Es como si hubiera explotado algo, dijeron algunos. Otros sostuvieron que vibró todo el piso de toda esa cuadra. Ya vamos a estar en vivo, en minutos. E não só isso, ele fez questão de passar por todos os andares do Palácio do Planalto, vendo... Abaixar o efeito do gás lacrimogêneo. Jogou água no pessoal. Muita fumaça. Y prácticamente fue un asalto a los tres poderes, ¿no? Al poder ejecutivo, al poder judicial y al poder legislativo. Simbólicamente, no, fue efectivo. Si vos no sabés exactamente qué fue lo que ocurrió, que escuchaste algo, te vamos a contar ahora cómo sucedieron los hechos. ¿Quiénes son los responsables? Hay 1.200 detenidos ya identificados por parte de justamente la policía. Militar, que es la policía, como la Policía Federal aquí en la República Argentina, también la justicia, puestos a disposición de la justicia, el gobernador de Brasilia, que fue destituido por la Corte Suprema, interpretando que había tenido algún tipo de connivencia justamente con los manifestantes, un Bolsonaro que inmediatamente salió a indicar que él no había proporcionado o promocionado en realidad justamente este tipo de golpe, porque esto fue institucionalmente un golpe a las autoridades elegidas hace poco. Poco más de una semana nada más en Brasil. Un momento de tensión muy grande en Brasil, con incidentes, por supuesto hubo heridos, en la toma justamente del Planalto, de la Casa de Gobierno, de, en este caso, el Poder Legislativo, se han roto y se han vandalizado lugares históricos del Brasil.
Y acá lo que están viendo es cómo empiezan a ingresar. Miren lo que han dejado dentro del lugar. Imaginen ustedes aquí que esto ocurra en el Congreso de la Nación, en la Casa de Gobierno también y en el Palacio de Justicia, ¿no? Ingresar hordas, obviamente, de manifestantes. Recuerden ustedes que nosotros tuvimos en el 2001 un intento, si bien en el Congreso de la Nación ocurrió, con algunos incidentes, con algunas roturas, alguna quema de algunos mobiliarios, se intentó hacer también en la Casa de Gobierno y fue repelida, obviamente, por el personal de la Casa Militar. No así en el Palacio Legislativo, es decir, perdón, judicial, ahí sobre la calle Talcahuano, pero sí hubo un intento de ingresar allí en ese lugar. Mirá, vamos a hablar de la cuestión política y vamos a hablar de las cuestiones vinculadas, obviamente, a lo que está pasando en Brasil, donde hay una gran tensión todavía, si bien ya los focos han sido controlados. Desde la Argentina, Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Luciana, ¿cómo te va? Buenas tardes también. A ver, desde la Argentina hubo un repudio de todos los sectores políticos, ¿no es cierto? Sí, de todos los sectores, pero con matices en cuanto a los fundamentos. Ahora en un rato lo vamos a profundizar porque debajo del repudio, todos repudiaron, pero abajo repudiaban cosas diferentes. Claro. ¿Sí? Unos repudiaban el intento de acceso de la derecha y otros hacían menciones a cuestiones locales. Lo vamos a charlar ahora en profundidad en un rato, pero sí, todos los líderes, te diría, casi todos los líderes, salvo Javier Milei, del oficialismo y de la oposición, condenaron lo que pasó en Brasil. Mirá, a las 3 de la tarde, en este paso a paso que nosotros estamos haciéndote para contarte cómo fueron los hechos en la jornada de ayer, a las 3 de la tarde comenzaron los manifestantes a derribar las vallas. Es como si les hubieran dado la orden, ¿no es cierto? Ahora, como si les hubieran dicho ahora, arranquen, este es el momento. Empezaron a derribar las vallas y comenzaron a subir por la rampa, justamente, del Congreso de la Nación allí en Brasilia. Tengan en cuenta algo, que hay algunas versiones que indican que algunos de los, no digo funcionarios, pero digamos algunas de las personalidades vinculadas justamente a Bolsonaro han tenido indefectiblemente algo que ver con este tipo de manifestación, Luciana, ¿no es cierto? Claro, entre ellos Antonio Torres, justamente, que ahora está en Orlando, el mismo lugar donde está el expresidente Jair Bolsonaro. Recordá que fue días antes de la asunción presidencial que justamente decidió irse a los Estados Unidos el expresidente Jair Bolsonaro para no entregar la banda presidencial. Ayer, Javier, se cumplió tan solo una semana de la asunción del tercer mandato de Luis Ignacio Lula da Silva cuando sucede todo esto. Y bien señalabas, este funcionario que vos recién también referías era el titular del gobierno de Brasilia. Brasilia, que es un distrito federal, es decir, tiene rango de Estado. Es como si fuese la ciudad de Buenos Aires. Imaginemos, claro, justamente al titular de ese gobierno ahora en los Estados Unidos, puntualmente en Orlando, el mismo lugar, recién como señalaba, donde está Jair Bolsonaro, una de las personas que está siendo obviamente observada y que, recordemos, Luis Ignacio Lula da Silva, a través de un decreto presidencial, declaró y definió que hasta el próximo 31 de enero van a conservar ellos las fuerzas, el control de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque hasta este momento, o sea, habitualmente, como es un gobierno muy federal, justamente allí las fuerzas de seguridad, en realidad, puntualmente, tendría que tenerlas el Distrito Federal de Brasilia. Bueno, ahora están en manos del gobierno federal. Tal cual. Mirá, 3:30 de la tarde comienzan la toma justamente en el Plan Alto. 4:45, es decir, más o menos 15 minutos más tarde, hacen lo propio en la sede del Supremo Tribunal Federal. A ver, por eso decíamos, fue casi coordinado. Es como una orden que dieron para comenzar y avanzar en uno de los sectores y después hacer lo propio en el resto de los otros edificios, símbolos, obviamente, de los tres poderes. 5 de la tarde, la policía expulsa a los manifestantes y ahí es cuando, previamente a esto, Lula decide tomar el control, pero trata de evitar muertes como consecuencia de una posible refriega entre manifestantes y la policía militar brasileña. Reitero, la policía militar brasileña es como la Policía Federal Argentina, que actúa obviamente y tiene sede en toda la República. A partir de las 5 de la tarde es cuando empiezan a tomar medianamente el control, empiezan a observar cuáles fueron los destrozos que se produjeron. Algunos de ellos tomaron incluso algunos libros que son incunables, es decir, libros históricos. Algunos subieron a las terrazas y lo mostraron a la multitud. Lula de
decreta la intervención federal en Brasilia, que por supuesto todavía continúa para preservar cualquier tipo de insurgencia. Y hoy por hoy, ¿cómo está Lula a propósito de esta situación, Pablo? Sí, hoy se juntó a la mañana con las autoridades de los tres poderes del Estado, con la Corte Suprema, con los representantes del Congreso, y sacaron entre todos un comunicado conjunto en que rechazan los actos terroristas de vandalismo, criminales y golpistas. Esta fue la definición, porque también hay mucha discusión sobre cómo interpretar estos hechos. ¿Son un intento de golpe de Estado? ¿Se puede hablar de esto como golpe de Estado teniendo en cuenta que por lo pronto no se conoce una organización visible que está intentando tomar el poder? Bueno, un poco este comunicado da por tierra cualquier especulación. Las cuatro cosas: terrorismo, vandalismo, criminalidad y golpismo. Las cuatro cosas, y se ve a un Estado, lo que son las autoridades del Estado y de los tres poderes de Brasil, unidos en contra de estos hechos que obviamente son gravísimos. Claro, hay una diferencia muy grande allí en Brasil, hay una grieta muy importante en Brasil también. Bueno, acá en la Argentina lo mismo. Yo le voy a preguntar a Juan Venturini, que está con nosotros aquí para Venturino, analista internacional, gracias por haber venido. Por favor. A ver si hay un temor también en la Argentina respecto de esta situación. Pero espérame un segundito, Juan, que voy a hablar con Eduardo Sinkowski, que es nuestro colega periodista allí en Brasil. Hola, Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes. Bueno, contanos cómo está. Primero, antes que nada, la situación ahora, pasado este mediodía allí en Brasil. Bueno, la situación tiende a normalizarse, a conseguir Brasil una paz social que perdió ayer por algunas horas con un hecho conocido por todos de gravedad extrema. Hoy de mañana, el ejército, a pedido del juez Alexandre Moraes, en un dictamen que hace de madrugada, consigue desalojar el campamento de Brasilia. Se calcula que 1.500 personas que estaban allí alojadas fueron directamente presas y llevadas a la Policía Federal. Esto simbólicamente, Javier, es muy importante porque desactiva el último nudo, diríamos, de resistencia que tenía el bolsonarismo extremo, sí, que eran estos campamentos que de algún modo revierten el orden social y que están absolutamente en contra de la ley, ¿sí? Entonces, fíjate que los campamentos se instalaron a partir del 1 de noviembre y el poder público con Bolsonaro hasta el 31 de diciembre, y no los consiguió desalojar, y Lula demoró 8 días para hacerlo. La pregunta era, bueno, lo que pasó ayer de algún modo ya estaba previsto, era la crónica de una invasión o de una tensión anunciada, ¿sí? Nadie imaginaba que iba a tener las proporciones que tuvo. Pero bueno, yo creo que para la derecha y para el bolsonarismo más extremos es algo absolutamente negativo, y que yo creo que Bolsonaro también queda muy mal parado ante la situación que de público conocimiento por todos. Ahí estaba leyendo en algunas entrevistas, más en algunos análisis políticos, en los diarios brasileños fundamentalmente, que bueno, lo que estaban haciendo es qué tipo de Lula enfrentó este tipo de avance desde él, como se conoce, o por lo menos vos también lo mencionabas, decían, desde el bolsonarismo más puro. Es decir, es un Lula más fuerte todavía y con experiencia que en las gobernaciones anteriores. Desde ya, lo que pasa es que en las presidencias anteriores, Lula nunca le tocó lidiar con un enemigo tan amplio y con una fractura social como vive Brasil hoy en día. Sí. Digo, claramente, Javier, y para todos los espectadores, digo, no es que, yo creo que no tiene consenso y no tiene apoyo de prácticamente nadie, mismo de los bolsonaristas que lo apoyaron. Encuestas del día de ayer, en cuanto surgían el candor más fuerte de los hechos, solo el 8% estaba alegre por lo que estaba pasando. O sea, claramente lo que pasó ayer es condenado por el total de la población brasilera. Yo creo que Lula actuó de manera correcta, adecuada, interviniendo Brasilia, poniendo el poder público a favor de la democracia, y bueno, me parece hasta que sale fortalecido. Creo que hay un párrafo aparte para ciertos sectores de la derecha argentina que coquetearon con el bolsonarismo. Creo que hay que recordar que Eduardo Bolsonaro, yo salí en algunos programas con ustedes contando que estuvo la campaña presidencial, sí, sí, juntándose con Burch, con Milei, con varios, con Pinkos, integrantes del PRO, que sacaban fotos. Creo que esto no es gratis, y creo que este coqueteo en el fondo, en el límite, en el extremo, a lo que llega el fascismo brasilero hoy, termina lo que vimos ayer.
Aguardame un segundito porque quiero preguntar a Venturino, que es analista internacional, como decíamos. A ver, ¿qué golpe es este, más allá de Brasil, a Brasil, para el resto de América Latina, para los gobiernos de América Latina? Yo creo que es una gran alarma. Esto enciende una alarma porque no es... si bien esto fue una intentona de golpe, no llegó a ser un golpe, fue algo parecido, me da la sensación de que enciende alarmas y debe encender alarmas que tienen que ver las vinculaciones con Estados Unidos. Fíjate el parentesco con lo que pasó en la era Trump. Sí. Fíjate casualmente Bolsonaro en Estados Unidos. Digo, esto tiene, siendo objetivos, algún antecedente histórico directo muy comparable. Sin embargo, por supuesto, no llegó a ser, ¿no? Sí. Y fíjate en este punto. Encontramos un Lula muy fortalecido políticamente porque él viene de estar preso injustamente. Entonces, ya no solo tenemos a ese dirigente sindical que después fue gobernador, que después fue presidente. Estamos frente a una persona que de alguna manera se reinventa a sí mismo. Sí, sí, sí. Entonces, con cualquier dificultad que le toque enfrentarse, salvo lo que tiene que ver con la edad, digamos, estamos en un Lula potenciado claramente. Es decir, Eduardo, y vuelvo a vos, la policía, las fuerzas militares están plenamente subordinadas a Lula da Silva, porque hubo, ¿se acuerdan ustedes? Hace algunas semanas se hablaba que algún sector militar... En Brasilia no estaba de acuerdo. Hasta recién no. Bueno, claramente eso, hubo una policía que estaba alineada con el bolsonarismo. Tal cual. ¿No? Está todo subordinado al poder central, ¿no? Absolutamente. Digo, hoy creo que no queda duda que las instituciones brasileras funcionaron, que la democracia tiene anticuerpos y tiene resortes para combatir el fascismo y el autoritarismo. Probablemente hubo una siesta, por así decirlo, hubo un desliz y hubo un, digamos, podemos llamarlo de una manera tenue, una desinteligencia de información, de una manera más compleja, un complot o una actitud de convivencia del gobernador de Brasilia con estos sectores y de la policía local de Brasilia que tendrá que investigar. Pero hoy en día no hay duda, Javier, y creo que queda muy claro que hoy Lula tiene el control absoluto de la fuerza pública y que todos los resortes de la democracia funcionaron a favor de fortalecer el gobierno de Lula y fortalecer la democracia brasileña. Quería hacerles una pregunta, retomando lo que pregunta Javi. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ser esta protesta o este intento de toma o estos incidentes, en lugar de ser a poco tiempo de asumir, hubiera pasado a los 2 años, donde ya aparece un presidente más desgastado en el ejercicio del poder? ¿Hubiera podido resistir Lula tan bien como lo hizo, digamos, salir tan airoso? Yo creo, digamos que... Sí, porque creo que en Brasil no hay dudas, de manera mayoritaria, que la democracia es el mejor sistema y el único sistema para gobernar y para dirimir las diferencias. Lo de 2 años desgastado es una hipótesis tuya, no sabemos cómo va a salir el gobierno Lula, tiene una semana, y creo que había empezado bien, creo que había empezado con un clima de tratar de superar la grieta, con un gabinete más amplio, corriendo hasta el centro en algún punto para tratar de ampliar el espectro y que responda al Brasil 2023, que es absolutamente diferente al Brasil de 2003 que él asumió. Es futurología la pregunta que me preguntás, pero tendría a responderte que sí, que la democracia brasileña y Lula hubieran salido airosos, mismo si esto sucediera de aquí a 2 años. Sí, yo creo que el rechazo en ese sentido es unánime. Yo creo que aquel coqueteo que bien hablaba de una parte de los hijos de Bolsonaro con una derecha argentina, me da la sensación de que esa foto la van a querer guardar, porque efectivamente una cosa es odiar a Lula, otra cosa es simpatizar con Bolsonaro, y un punto es entrar en la conducta delictiva de ir a destrozar una institución, digamos, con la connivencia policial estatal o estadual. Digo, son dos cosas, digo, para llegar a ese punto pasaron 3 o 4 límites que hablan entre una mezcla rara entre trasnochados, un par de loquitos, algunos fogoneados y, digamos, insisto nuevamente, y una, te diría, ¿por qué no?, una buena dosis de ignorancia, ¿no? Sí, porque, sí, digo, el día después,
vos destrozás el Palacio del Plan Alto, rompés todo. ¿Y cómo sigue? Eso no pone a Bolsonaro nuevamente, se acaba de perder una elección hace días nada más. Hay una página, ya te doy, Luciana, que quiere preguntar también. Hay una página de Eduardo que hoy te escuchaba en la red, que estábamos allí haciendo la entrevista, que ha puesto, no todos, pero una gran cantidad de fotografías de manifestantes violentos, ¿no? Como identificándolos a casi cada uno de ellos, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa página? Recordame. Sí, se llama Contragolpe Brasil, Javier. Es una página que me parece excelente porque trata todos los perfiles de bolsonaristas y de terroristas. Creo que hay una discusión semántica de cómo se llaman a las personas que estuvieron ayer. Claro. Se las llama terroristas, invasores o golpistas. Yo creo que está mucho más cerca de ser terroristas. Contragolpe Brasil identifica uno a uno quiénes fueron las personas. Y de hecho, desde hoy a mañana que hablamos, Javier, en otro medio, hasta hoy, ya empiezan a aparecer personas del poder público. Ah, mira. Posta de un alcalde. Claro, funcionarios. Es gravísimo. Sí. Es gravísimo. Es gravísimo porque. O un senador, en fin. Pero creo que ahí el poder público y el Estado, acá creo que hay que revalorizar el rol del Estado, tiene que llegar con todo el peso de la ley a poner a los fascistas en su lugar, que es en la cadena. Sí, pero sí, en la democracia no hay espacio para esto. Y lo que decía, creo que acá el punto es. Los discursos del libertario al extremo, como los Milei, como el coqueteo de Bullrich, en el límite llega a esto. Uh-huh. El límite termina en esto. Respondiendo a la pregunta del colega, sí. Yo creo que Bolsonaro cruzó un límite. Y de hecho hay un texto hoy que refiere que el supuesto establishment, o los grupos de poder que de algún modo controlan parte de la economía brasilera, le habrían bajado la veña y diciendo, bueno, Bolsonaro cruzó una línea que nunca debería haber cruzado. Claro. Y eso lo tornaría simbólicamente, Javier, inelegible, o lo tornaría fuera del juego. Claro. Y de hecho, se sabe y es público que hay diputados norteamericanos del Partido Demócrata pidiendo la extradición de Bolsonaro, que está en Orlando, en Florida, Brasil. Sí, de hecho, sí, un Estado republicano, ¿no?, por excelencia. Pero quería preguntarles a los dos también, ¿qué significa geopolíticamente que esto haya sucedido en Brasil, una potencia de las más importantes, y qué significa para la región que se haya podido, como ustedes señalaban, cruzar esta línea? Yo creo, después, ¿querés, Eduardo, avanzar vos? O, bueno, arranco. Yo creo que tiene que ver con una discusión ideológica de dos casi, si se quiere, ideologías que se las creía muertas, ¿no?, izquierda y derecha, o que están tomando un tenor, digo, la idea es, mientras más hacia la derecha te vayas, mejor te va a ir, ¿no?, desde el discurso, por lo menos. Ahora, una cosa es el discurso y otra cosa es llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica implica, en estos casos, básicamente es una conducta delictiva. Entonces ya te está poniendo directamente, como bien decía el colega, te pone afuera de la cancha, digamos. Y ahí ya no es una cuestión de referee, es una cuestión de policía, digamos. Entonces, esta situación realmente alarma y nuevamente pone en discusión si las derechas reviven o no. Hay una ola, si se quiere, digamos, en la región que va en contra, pero por otro lado se están fortaleciendo esta lógica, ¿no?, de la derecha. Ahora, me parece en el monopolio del discurso que, ¿no?, va a ser central esto que decía Eduardo recién respecto de cómo se van a poder ir comprobando con el correr de las horas y de los días los vínculos, si efectivamente sucede esto con Jair Bolsonaro, que está en el exterior, y qué consecuencias puede llegar a traer esto, ¿no? Si es viable dar cuenta de ese seguimiento. Cuanto menos debería haber una investigación muy profunda, que esto tiene dos días. Después, obviamente, la atención pública se termina. Sí. Pero nosotros, dentro de un año, deberíamos estar recibiendo informes de qué es lo que pasó y quién organizó. Insisto nuevamente, una cosa es los simpatizantes, otra gente que estaba enojada, que cantaba que el lugar de Lula era la prisión. Hasta ahí es parte de la política, digamos. Vos podés manifestarte, digamos, alegremente, por decirlo. Ahora, ir a romper un espacio público irrumpiendo ya es una conducta delictiva. Y además, eso debe ser condenado. Acá ha pasado también esto, digamos, ¿no? Es decir, sí, pero hay una diferencia institucional, Javi. No, por en este momento, ahí en Brasil, con Lula recién asumido y con gente que está vinculada directamente a un partido político. No es el que se vayan todos, es queremos esto otro, digamos. Pero ahí hay una raigambre política clara. Y además me parece que está la cuestión de la acción por inacción por parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Está bien, pero lo que pasa es que muchas veces para evitar
males mayores, que sería la muerte, es como dicen muchas fuerzas de seguridad. Sí, no reprimieron. Dice, una cosa es reparar algo material y otra cosa es no poder reparar la vida humana. Espérenme un segundito porque estamos en conexión también con Diego Aguilar, también, que fue embajador. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, Aguilar? ¿Cómo anda? Buenas tardes, Yo estoy con un problema de sonido con ustedes, no los escucho todo entrecortado, no sé cómo me escuchan ustedes, no, a mí. Nosotros, mire, le hago la seña yo, lo escuchamos perfecto nosotros, no sé si usted nos escucha bien. Cinco barras. Ahora sí. Perfecto, bueno. Aguilar, ¿cómo le va? Lo saludo nuevamente. A ver, ¿qué piensa de lo que ha pasado a 7 días nada más de la asunción de Lula? Vuelvo a escucharlos entrecortados. No sé qué pasa. Bueno, espéreme un segundito que ahora retomamos el contacto. Ahora vamos a tratar de solucionar el tema técnico. A ver, yo lo que decía es, acá hay una cuestión vinculada, obviamente, a lo que pasó, una manifestación, una gran manifestación, es una cosa, aun cuando sea millonaria en la cantidad de personas manifestándose en un gobierno que recién asume, y otra cosa es invadir la Casa de Gobierno, la legislatura y obviamente el Poder Judicial. Es todo un símbolo lo que quiere decir esto. Claro. Es decir, tres poderes del Estado. Por nada supuesto. Más y nada menos. Es una señal, además. Y esto no es solamente, a ver, en contra de Lula. Es en contra de la democracia. Sí. Que es mucho más grave que cualquier otro tipo de manifestación. Por eso debería ser, la respuesta debería ser contundente, digamos. Sí. Dentro de los parámetros, contundente. Ahora, esto que vos decías de no reprimir, lo veo continuo. Ahora, una cosa es no reprimir a una manifestación multitudinaria y otra muy distinta es la inacción total. Que esto es lo que creo que pasó, que obviamente será objeto de investigación, sí, que es lo que creo que pasó en los alrededores del Palacio del Planalto. De hecho, cuando... Pareciera que hubo como casi... No los limitaban, un poco más y los empujaban. Es que hay una acusación por omisión justamente ante este ataque... En contra de Antonio Torres, que es este funcionario que mencionábamos recién, ¿no? Que es la persona responsable de la seguridad justamente allí y que había sido ex ministro de Justicia y Seguridad de Bolsonaro. Eso deberá ser profusamente investigado y si efectivamente se comprueba que él tuvo no solo la inacción, sino la acción pragmáticamente tuvo que ver con esto, bueno, va a tener que responder en la justicia. Eduardo, ¿está conectado, Eduardo, todavía? ¿Estás ahí, Eduardo? No. Estoy. Eduardo, ¿sabes qué te quería preguntar? A ver, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Porque mantener detenidos, no digo a los 1.200, porque seguramente en el correr de las horas van a comenzar a quedar algunos en libertad, otros no, por supuesto, pero a los principales referentes del bolsonarismo que están inmersos dentro de esta investigación, que queden detenidos, ¿qué crees que puede pasar allí en Brasil? Recordá lo que pasa, con grandísimas diferencias, por supuesto, en Venezuela, deteniendo a la oposición, reitero, es otro tipo de situación. ¿Vos crees que puede haber aún mayores complicaciones para Lula? No, yo creo que Lula sale fortalecido de esta crisis y creo que Bolsonaro, como dije antes, cruzó una línea que le va a costar muchísimo en el campo político volver a recuperar. Y creo que Bolsonaro muestra con esta situación que no tiene estatura de estadista. Bolsonaro fue siempre un diputado del bajo clero que por una situación histórica trágica llega a la presidencia, sí, y que genera un fenómeno cultural que fue esta tragedia colectiva llamada el bolsonarismo. Uh-huh. Yo creo que hoy lo que falta en Brasil es un liderazgo de derecha democrático. Hoy a Brasil le falta un líder de derecha democrático que pueda dar voz o pueda dar cauce a un montón de gente que se corrió a la derecha en algún lugar en el espectro político, pero no encuentra algún líder que cause esta idea. Entonces, en este punto, fíjate que se caen algunas máscaras. Ayer hay un meme que circula en las redes sociales que es muy interesante, que es esta historia de Dios, patria y familia. Entonces Dios se ve que hay un crucifijo que se lo arranca del Tribunal Superior Electoral, que es la Corte Suprema, se arranca el brazón y el principal símbolo del tribunal, que sería la patria, y hay una persona que se baja los pantalones en un acto prácticamente cuasi pornográfico que muestra el dislate que tiene con la familia. Entonces se llega al gobierno con Dios, patria y familia, y en un acto ayer se caen, pero como una estantería, los tres principales pilares que enarbolaban esto. Entonces, en este punto, digo, falta un liderazgo de derecha democrático, falta dar cauce.
Está abierto el juego, Javier, no hay un liderazgo claro que pueda tomar el discurso del bolsonarismo, que pueda poner freno. Dios quiera que la justicia pueda poner tras las rejas a todos los terroristas de ayer y que transcurra en paz social los próximos días y que Lula consiga ejecutar y ejercer su gobierno. Tal cual. Que si de acá a 4 años hay que cambiar de gobierno porque así la sociedad lo quiere, que así sea. Pero siempre en una etapa democrática. Y hay que estar y prestar atención también a quienes empiezan a escapar de Brasil buscando refugio en los países, en especial países limítrofes. Eduardo, te mando un abrazo. Gracias, Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Juan, y lo último, en un par de líneas nada más. A ver, la Argentina, ¿cómo tiene que estar acorazada a propósito de este tema? Si bien nosotros no tenemos, por suerte, esta situación, pero es un año electoral. Bueno, hay que prestar mucha atención a los discursos de odio, por supuesto. Repudiar enérgicamente este tipo de discursos porque se van reproduciendo. Fíjate lo que pasó en Italia también. Digo, con estos elementos tan básicos, nadie se puede enojar con Dios, patria y familia. Sin embargo, nada de esto tienen. Y coincido con él, simplemente solo un detalle. Bolsonaro llega con Lula preso, si no, no hubiera llegado a ningún lado. Entonces, así se explica este fenómeno. Gracias, Juan, por haber venido. Gracias a vos. Bien. Bueno, y vamos a hablar de este tema, cambiando, obviamente, la información. Nos vamos a ir a la provincia de Córdoba, un joven de 18 años que fue asesinado en Jesús María, y estamos hablando de, obviamente, a la salida de un boliche. Otra vez estamos hablando de los episodios de violencia, los episodios de golpes, de botellazos, de disparos de arma de fuego, cuchillas, bueno, de todo un poco, pero todo esto es lo que está lamentablemente sucediendo. Nos vamos a ir allí a Córdoba y con este tema está Belén Bianchi. Hola Belén, buenas tardes, ¿cómo te va? Javier, equipo, buenas tardes. Así es, nos encontramos en este momento en la localidad de Jesús María, lugar donde se está festejando, podemos decir así, el Festival de Jesús María, y hoy hablar en otro contexto totalmente distinto, ¿no? En una situación desagradable que precisamente sucede en la madrugada del domingo a las 4 de la mañana, cuando por esta calle donde estamos precisamente ahora nosotros, circula la gente, circulan los peatones, ¿por qué? Porque estamos atrás del escenario, del anfiteatro de Jesús María, sí. Y justo en esta zona se desarrolló esta situación desagradable, Javi, ¿no? Esta situación donde venía este joven menor de edad, 15 años, tenía Agustín Ávila, quien había salido de un pub. Recordemos, Javi, que cuando se realiza el Festival de Jesús María hay muchas peñas, pub, boliches que se van acoplando alrededor de todo el predio. Y en este caso había salido él de un pub, venía aquí incluso con su familia caminando, y le roban la gorra que tenía puesta. Él, por supuesto, en ese momento lo que quiere hacer es tratar de recuperarla, y en el intento de recupero termina cruzándose con una banda de 20 personas, donde llegaron hasta aquí, Javi, hasta este lugar donde está el container precisamente. Y en esta banda había jóvenes, había menores, había mayores, pero termina un joven, un adolescente de 15 años, con la vida del joven de 16, ¿no? De Agustín Ávila. Fue precisamente aquí al lado del container donde se desarrolló Belén. Esta pelea. Sí. Un lugar, Javi, donde incluso había seguridad, había policía. Sin embargo, no se pudo hacer nada y termina... Sí, los escucho un poco cortado, chicos, ¿eh? ¿Nos escuchás ahora, Belén? ¿Belén? Sí, ahí los escucho. Ah, bien. No, te quería preguntar, ¿cuántos son en definitiva los detenidos? Porque como hay menores de edad que seguramente habrán estado retenidos y entregados a los padres, ¿cuántos son hasta el momento? Hasta el momento se habla por lo menos de 20 personas que fueron retenidas, pero sí hay una sola persona involucrada que sería el agresor que terminó con la vida de Agustín, que es un adolescente de 15 años, Javi. Que por cierto ya tiene un prontuario bastante particular, ¿no? Más que nada de la parte paterna de él. Su padre está detenido ya por una situación similar. Sí. Lo que se dice es que también consumía drogas. Digo, ya venía de una situación bastante compleja que por supuesto en absoluto argumenta lo que pasó esa noche, ¿no? Pero realmente estamos hablando de jóvenes, de menores, que terminan en una pelea, que terminan con la madre, lo que argumenta, estaba la madre también de Agustín en ese momento,
Ella dice que había visto una navaja, sin embargo, algunos otros testigos hablan también de una botella de vidrio. Lo que sí se sabe es que hubo un elemento que fue justamente punzante en la zona del cuello. Claro, claro. A ver, ¿cuál es la zona? Vos decías ahí donde está el contenedor. ¿Podemos caminar un poquitito y mostrar, digamos, hacia qué lado estaba el boliche? Sí, mira. ¿Dónde fue el robo y dónde fue la muerte del chico? Para ponerte en contexto, vamos a girar la cámara. Mira, acá en la esquina, esto es el anfiteatro, ¿no? En sí. La esquina hay un pub, que sí. Es de donde venían los chicos. Estamos hablando de aproximadamente, serán unos 50 metros aproximadamente. Ajá. Sí, sí. Por esta calle venían ellos. Y termina la pelea justamente aquí atrás, que es atrás del escenario, que es donde está ahora el container y donde, por cierto, están las puertas de acceso de los artistas que salen justamente del anfiteatro. Vemos ahí, mira, justo hay un colectivo donde están haciendo la descarga de los equipos de música. Por aquí sale e ingresa también los artistas. En ese momento estaba justamente la guardia policial, Javi, por los artistas que iban a ingresar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eran tres policías y estamos hablando de 20 personas, entre ellos muchos menores y algunos mayores, hombres y mujeres, que estaban peleando con este joven, ¿no? Con Agustín Ávila, que estaba también con su familia, que simplemente quería recuperar su gorra. En esa pelea estaba su madre, Javi, quien intervino también en la situación y terminó con cortes en los brazos y lamentablemente con una imagen tremenda, Javi, que es justamente la madre sosteniéndole el cuello donde tenía los cortes por esta gente, ¿no? Por qué estos barbaridad. Adolescentes, por esta ahora, persona que sí. Claramente tomó esta decisión sabiendo cuál era el final. Es decir, que estos siete detenidos, lo que se está tratando a través de la justicia es determinar quién fue el autor material. Claro, hay un solo autor material, Javi, un adolescente de 15 años, que ella, bueno, ya estaría detenido, fue incluso su padre quien lo entregó, si bien, como decíamos recién, por parte del padre tiene un prontuario totalmente oscuro, ¿no? Hablamos de una persona que también ya había cometido un asesinato, una persona que también había estado involucrada en las drogas, pero por parte de la madre fue quien lo llevó directamente a la comisaría y, por supuesto, bueno, contó la verdad, ¿no? Lo que había pasado con su hijo y lo que había cometido. Pero también había testigos, también había personas que estaban involucradas en esta pelea y dentro de ellas había 20 personas, hombres y mujeres, y muchos de ellos menores, que también combatieron, Javi, con la misma policía que estaba aquí, ¿no? En el lugar. Cuando quiso meterse... Vamos a esperar que pase el camión. Cuando quisieron meterse los efectivos policiales para controlar, ¿también se agarraron con los policías? Exactamente, Javi. Eso habla también, ¿no?, de la falta de respeto de hoy en día de menores, ya no solamente con adultos, sino también incluso hasta con la autoridad. ¿Faltaba más seguridad? ¿Faltaba más policía? Puede que la respuesta sea que sí, ¿no? En este momento, por lo que nos dicen, es que había por lo menos tres policías que estaban en este acceso. Pero tres policías contra 20 personas que estaban peleando contra este chico, contra la familia también del chico, por supuesto que se hace casi inevitable, ¿no? Bien. Quédate un segundito para escuchar, porque estamos en conexión con una de las abogadas de los detenidos, la doctora Florencia González. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo le va? Javier Díaz, lo saludo aquí en A24. Muy buenas tardes, Fabián. Con respecto a la situación actual de las personas que yo estoy asistiendo, sí. Han recuperado la libertad de ellos. Ajá. Varios de ellos son personas menores, pero inimputables. Ajá. Es decir, que tienen menos de 16 años, sí. Que es el mínimo para la imputabilidad, sí, lo sí. Que no significa que no tengan un tratamiento. Ajá. En el caso de la provincia de Córdoba, a través de un juzgado de menores, que es el que va dictando las medidas en relación a la persona de los imputados. Es decir, doctora, perdóneme que se lo diga con total crudeza, pero de este grupo de asesinos, los menores ya están en sus casas, digamos. Es decir, yo también le pido disculpas, pero bueno, tenemos que ser respetuosos de todas las partes involucradas. Es un caso sumamente complejo, sí. Y la víctima era un menor, lamentablemente, y también a algunas de las personas que están siendo sindicadas. ¿Y por qué digo sindicadas? Porque ni siquiera podemos hablar de imputación en esa situación concreta en la que un grupo tan grande de personas puede o no haber intervenido y qué rol le cupo a cada uno en esta situación.
es lo que está trabajando la Fiscalía de acá de Feria, en este caso, porque no es la propia de Jesús María, sino la doctora Elías, que nos está colaborando desde, ella está en Dean Funes, otra localidad del interior. Y la verdad es que el trabajo es sumamente intenso. El hecho de recuperar la libertad personal, un menor, no equivale a que no haya una imputación. Es justamente eso es lo que estamos esperando la defensa, porque no hemos tenido información oficial todavía, ni a través de la Fiscalía, ni a través del sistema de administración de causas, que es nuestra barandilla virtual, nuestro expediente electrónico. Es decir, que usted está defendiendo ¿cuántos menores? Nosotros asumimos en el estudio con el doctor Luis Darío Gutiérrez, que es codefensor, sí. 7 personas, todo sí. esto en medio de este fin de semana, el día domingo, día de ayer. Podemos asumir, ¿por qué? Porque ahora tenemos un expediente electrónico que nos permite justamente subir poderes y escritos y solicitudes. Pero perdóneme, ¿son los 7 que quedaban detenidos, que estaban detenidos, o de el total de 20 no, más o menos? Es dentro del total personas que nos buscaron, porque nosotros somos abogados particulares, ellos solicitaron nuestros servicios, y bueno, en el interior por ahí, un fin de semana, uno también trabaja, es un poquito distinto que en otras grandes ciudades. Y más ahora, como le digo, que ya podemos asumir sin esperar a las 8 horas del día lunes próximo, que había que llevar el papel y tener el sellado para poder acceder. Pero le pregunto algo, a la defensa. ¿Son todos los defendidos suyos? ¿Son todos del mismo grupo que terminó con la vida de este chico de 16 años? Es dentro del mismo grupo que fue demorado en circunstancias de este homicidio, que obviamente está todo por verse. Hay una persona detenida, pero no está dentro de mi grupo de personas que asumí la defensa. Tampoco sé el nombre, obviamente, porque es una cuestión de protección de la identidad de las partes. ¿Pero usted no tiene al que le aplicó el golpe que le provocó la muerte entre los defendidos, o sí? El que está sindicado. Eso se está determinando también. No hay información oficial, como le digo. Puede ser distintas partes que hayan dado notas o algún detalle, pero oficialmente, hasta que no digan, hay fecha, día y hora para declaración indagatoria y ahí se pueda leer el hecho a la persona que en definitiva esté sindicada o imputada, no podemos aseverar eso, al margen de que informalmente se comenta de que pudo haber algún tipo de declaración o de sindicación, pero no es nada oficial. Ahora, ¿cómo? No la estoy juzgando, doctora, porque usted es abogada defensora y la contratan para eso, ¿no? Pero ¿cómo explica este grupo de pibitos asesinos? Porque para mí son asesinos, ya tengan 13, 14, 16 o 48 años, ¿no? ¿Cómo se explica esto, terminar con la muerte? Hay muchos factores que pueden llegar a influir en estas situaciones, pero hay uno que es común a todos. Ya sé que a usted le va a parecer que mi explicación no satisface, pero la situación de vulnerabilidad, tanto de la parte, obviamente, esta persona fallecida, y además también de personas sindicadas a tan corta edad, no es un dato menor, porque por ahí, bueno, tuve alguna nota que también me cuestionaron. En realidad son niños para la ley. Eso lo tengo claro. Años, ¿no? Lo tengo claro porque la ley así lo establece. Quizás, no está en mí la respuesta, porque es un problema a nivel mundial gravísimo. Está bien, doctora, no la quiero comprometer con eso, porque además usted es abogado defensor. No, al contrario, no, doctora, poder hablar con usted. Le agradezco mucho que nos haya atendido, y ojalá de alguna manera se esclarezca todo este tema. Le mandamos un abrazo desde Buenos Aires. Sí, seguramente así va a ser, porque están trabajando muy intensamente. Bien, gracias, doctora, hasta luego. Muchas gracias. Aisladas, información urgente, nos vamos a Dolores. Hablamos, en este caso está hablando el doctor Diego Duarte, que es el médico autopsiante, el cadáver de Fernando Báez Sosa. Allí la causa de muerte, usted que le respondió, entiendo que fue enfático su respuesta. No, en mi caso no me cuestionaron nada, solamente me preguntaron la posición del cardiodesfibrilador y la ubicación del hígado, si era importante o no, y doctor, nada más. ¿Puede hablar sobre la marca que tenía en la cara? ¿Sobre qué, perdón? Sobre la marca que tenía Fernando en la cara. Y las marcas que observamos nosotros son muy evidentes, de compatibles, por la figura que fue imprimida por una zapatilla. ¿Se notaba mucha saña en los golpes, en los hematomas que tenía? ¿En nivel de cráneo? Sí, la verdad que sí. ¿Algo semejante? No.
No, nunca. Doctor, respecto a... Perdón. ¿Se pudo hacer también el análisis a los imputados o a algunos de ellos al menos? Algunos de ellos, sí, le hicimos el reconocimiento. ¿Qué resultado dio eso? Digo, ¿tenían marcas en su mano de haber golpeado? Sí, tenían marcas compatibles, algunos. Sí. Doctor, ¿con qué cuadro se encuentra cuando usted realiza esta operación de autopsia? ¿Cómo con qué cuadro? ¿Hacia qué cuadro, digamos, podríamos describir los golpes y todos los elementos que Fernando había recibido? Como te dije, una visible hazaña sobre el cuerpo con múltiples lesiones. O sea... Doctor, disculpe, ahora sí. Se había impedido de mostrar una serie de imágenes. ¿Cree que estas imágenes habrían aportado a su testimonio, a su declaración? No, las imágenes que tenía yo en mi celular fueron personal por una cuestión de que siempre tomamos fotos para recordar el informe, para poder realizar el informe basado en esas fotografías. Pero no cambia nada. No. Pero sin entrar en detalles, ¿qué imágenes había en ese teléfono que podrían haber sumado? Porque también lo pidió la Fiscalía por algo. Lo pidió porque en la operación de autopsia y en la mesa de la morgue, el paciente presentaba líquidos que salían por la cavidad nasal y bucal y en el hospital no las tenías. Entonces le expliqué que eso es por el movimiento del cuerpo y el proceso de descomposición. Muchas veces escuchamos hablar de que era un politraumatismo que generó un shock neurogénico. Estas palabras médicas tan fuertes, pero que las repetimos nosotros cada vez que en nuestros informes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que el cerebro sufre un daño importante donde deja de funcionar el cerebro por irrigación, por vascularización, por sangrado. Entonces no tiene los nutrientes suficientes para continuar con la vida. ¿No había forma de salvarlo? No. Usted dijo que no había visto en sus años de experiencia algo similar. ¿Esto marca, digamos, que los golpes, las patadas eran muy fuertes, con mucha hazaña? Digo, ¿cómo lo puede describir usted a través de su trabajo? Para tener un traumatismo cerrado de cráneo y con esas lesiones dentro del cráneo sin haber una fractura, sí, tendrían que ser muy fuertes los golpes. Doctora, ¿no había posibilidad de que le hubiesen seguido pegando, de que algunas de las patadas finales fueran cuando ya inclusive estaba muerto? Seguramente, creo que él sufre un traumatismo de knockout, tipo knockout, y luego no tiene posibilidad de defenderse. Y bueno, a mi criterio, por lo que veo, creo que fue lo que pasó. ¿Tenía lesiones a nivel hígado? ¿Cómo, perdón? ¿Se puede determinar si algunas heridas eran post-mortem? Y algunas pueden ser, sí. Doctor, ¿y se puede señalar algunas de las lesiones cerebrales, por ejemplo, la que dejó la marca de la zapatilla, como... Ahí estábamos escuchando al doctor Diego Duarte, que es el médico que le practicó la autopsia al cuerpo de Fernando Báez Sosa, un golpe de knockout, que es lo que derriba, después lo que contaba justamente respecto de los golpes, las patadas, trompadas y demás que había recibido en este caso la víctima. Vale destacar algo, dentro de la pericia de autopsia, el propio médico, lo estaba leyéndolo recién, parte de lo que es el expediente, él señala que no hubo fractura de cráneo. Es decir, imaginen ustedes un casco en el cual a vos, si alguna vez te colocaste un casco, te golpean. El casco no se rompe, pero sí los golpes los sentís en la cabeza de una manera o de manera tal que te provoca lo que mencionaba justamente el doctor, contusiones, ¿sí?, y hemorragias internas. Eso es lo que le provocó, entre otras cosas, a Fernando Báez Sosa. Ya vamos a volver en instantes nada más allí a la ciudad de Dolores. Bueno, y un poquitito de música en esta mañana, en esta tarde, perdón. Desde la mañana venimos, obviamente, con buen clima aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así está la capital federal, así está el Río de la Plata de fondo, ¿eh? Y la temperatura en estos momentos que va a ascender, de acuerdo a la marca térmica para el día de hoy, en unos 32 grados, así indica el servicio meteorológico. Para mañana martes, una máxima prevista de 35 grados. Y para el miércoles, para pasado mañana, se anuncian algunos chaparrones en horas de la tarde. Así que tengan en cuenta. Igual las temperaturas van a seguir oscilando entre los 28 y 32, 33 grados. Mañana con 35 va a ser el día tal vez más caluroso de estos próximos 4 días que nos quedan todavía por delante. Buen clima, bien de verano y obviamente con el cielo despejado, salvo el día miércoles. Bueno,
para aquellos que han regresado de las vacaciones, algunos se tomaron una semanita o pasaron la fiesta y volvieron justamente este fin de semana y quieren conservar un poquitito el color de la piel, aquellos que estuvieron de vacaciones y en especial al sol, u otros que han decidido quedarse en la ciudad porque no tienen más remedio y buscan opciones, u otros que están esperando las vacaciones que será tal vez en febrero o marzo. Bueno, las piletas aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, son una de las opciones. Y si no, pregúntenle a Fabián Rubino. Hola, Fabi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, hola, Javi, buenas tardes para todos. Miren, hoy empecé con una encuesta, porque digo yo, para venir a la pileta, sí, camiseta, camisa, como así también pantaloncito corto, zapatillas media o sin media. Sin media, o con soquetes. ¿No es cierto, Luciana? ¿No es cierto, Pablo? Para ¿zapatillas mí, sin medias? Sí, o con soquetes, soquetes esos bien, bien, bien chiquititos, que no se vean. ¿Vos, Pablo? Nada. Si no me raspan. Nada. A mí nada. Me raspan. A mí me traspa. Nada. Después mucho tenés un problema cuando sacás las zapatillas. Sí, lo que pasa es que ahora, al que le transpira los pies es complicado. Digo que es un problema, pero sí, media, para usar media, no, no sé, ¿no? ¿No? ¿Y vos, medias, Fabi? Uso acá en el trabajo. ¿Y vos cómo estás? Por ahora. No, yo creo que si está Lu es palabra autorizada. Sí, pero yo sí me banco zapatillas con media. Ahora bien, sí, no es solamente la única alternativa que tenemos para venir, porque también tenemos las ojotas. Claro. ¿O no? Ahí sin medias, ahí seguro, bien, sin medias. ¿No? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo usaban Messi y los jugadores de la selección las chancletas? Mirá, Nico, vamos para abajo. A ver, no me digas. No, me parece que eran otras. Primero que eran otras. Segundo, son, que vos no tenés ni un décimo del glamour que tienen los jugadores. No, te acuerdas. Yo te veo más parecido a Roberto Lavagna, ¿te acordás? Sí. Pero Lavagna ni ojota tenía sandalia. Sí, era medio como cosa, la. Más o menos. Voy a sacar, me voy a sacar las medias. Sí, mejor. Mirá, para que ustedes. Mirá, no, mirá. Mira, claro, a Messi le queda bien. A mí no me quedan bien. No, ¿por vos qué no? Mira. No, vos no. No, y es verdad. Y además, ¿qué son soquetes? No puedo. ¿Son medias? ¿Son medias dobladas? No son. ¿Puedo implementar moda? Mira. ¿No puedo implementar moda yo? ¿Nada? No. ¿Nada de eso? No, es que, sí, tendencia, obvio. Vos estás en la pileta. ¿Con medias en la pileta? Me parece que no. ¿Quién está con media? Nadie. Mira atrás tuyo. Es que yo soy único. ¿Por qué no puedo ser único? Mirá, no importa. Es menos sexy además también. Me mataste, Javier. Mirá, vamos a recorrer un poquito. Porque acá es un lugar, te digo, muy lindo, donde viene la familia. Si sos socio del Sindicato de Comercio, 350 pesos. Decime, ¿dónde vas, Fabián, gastando 350 pesos? Fabián, antes que nada, ¿podés guardar las medias? Te pido, por favor, en el bolsillo, en algún lado. Estás revoleando las medias, la gente lo mira con cara como diciendo, ¿qué hace este? Es que me pones nervioso, Día, me pones nervioso. Acá está la colita. Ahí está, vamos. Vamos a recorrer las chicas lindas de Puerto, chicas del Parque Norte. Dale. ¿Cómo anda? Vamos, con el señor serio vamos a ponerlo. ¿De dónde sos? De acá, de Parque Norte. ¿De dónde sos? No, de acá, de Buenos Aires. De Buenos Aires. Por eso, no, hablemos bien. Bueno, ¿con quién viniste? Vine acá con unas amigas a pasar el día, a disfrutar un poco. ¿Quién es el señor? Un amigo, Jorge. ¡Jorgito! ¡Jorgito! ¡Jorgito, mira! ¿Y vos con quién viniste? Con Daniela también, otra amiga. Hola, ¿qué tal? ¿Y él es Jorge? Amigo de Cari. Amiga de Cari. ¿Y vos sos? Daniela, amiga. Bueno, chicas, es una buena alternativa para venir a pasar. ¿Qué hacemos si no estamos aquí? ¿Dónde nos ponemos? ¿Dónde nos ponemos? Estamos. ¿Qué hacemos si no nos ponemos? Y venimos acá, a Parque Norte, el mejor lugar, tal cual, sin duda. ¿En vacaciones? ¿Ya tomaron vacaciones? Yo todavía no. Es para ponerse un poquito a tono. A tono, sí, los días que uno tiene libre. ¿Y el compañero? ¿Quién pagó, las señoritas o pagaste vos? No, la señorita, como corresponde, como debe ser. Mentira. No, entramos todos porque tenemos entradas VIP y entramos todos así. Ah, bueno. Claro, bien. Tal cual. Yo siempre quise estar con gente VIP, sí, sí, que a mí me encanta. Sí, sí. ¿Puedo mandar un saludo? ¿Mandar un saludo a quién? A todos mis compañeros del Rey David. Los quiero mucho. ¿Qué es Dale, eso? Vamos con el Rey David todavía. Claro. Los quiere mucho. Pero pará, Fabián. Bueno, vamos a seguir Fabián, recorriendo hay, un poquito hay una más. Zona, ¿hay una sí. zona VIP ahí en las piletas de Parque Norte? Porque en algún momento había un sector mirá, VIP de sí, piletas. Cuando estaba el Rey, vos veías al Rey allá, mira, Nico, en aquel...
aquellas chocitas, digamos. Sí. Ahí solía estar algún que otro personaje muy distinguido del gremio de sindicatos, pero la verdad es que es muy lindo porque, fíjate, tenés tres piletas totalmente repletas y cuidadas, que esto es lo importante. ¿Por qué? Porque se vacían una vez por semana, porque obviamente tenés que cuidarlas, tenés que limpiarlas, tenés que ponerle cloro. Y ella que dice que me encandila con su malla. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿De dónde sonabas? ¿No? Empecé a mandar saludos. No, sí, vengo a mandar un saludo. Soy de Capital, de Villaluro, me llamo Lucía y vine a festejar los 26 años de mi hermana, que no quiere salir en tele. ¿Dónde está tu hermana? Está por allá, pero no quiere salir. ¿Vos la mandaste al frente? La mandé al frente. ¿Trabajan de vacaciones? Yo soy docente y ella... ¿Salvada? Estoy salvada, estoy de vacaciones, así que... Y ella trabaja en relaciones laborales. ¿Dónde está tu hermana? Está por allá con una remera rosa, ya se está escondiendo. Ponela, a ver dónde está, a ver. La de remera rosa, ¿cuál está? Es de las mías, capricorniana, que no sabe con quién festejar el cumpleaños, o sea, porque no hay nadie. Mira, se va. Así que se va la pileta. ¿Cuál es? Esa. Melina, así que bueno. Melina. Feliz de 26. ¿Quién pudiera tener 26? Qué lindo, mirá vos. Allá, Uso, no, por favor. Viste, podemos poner contenta a la gente con poquito, y eso es lo bueno. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Esto ya lo hice hoy, ¿cómo andan? Recorriendo un poquito la zona. Amigo, este tiene cara de bueno. Mira, que ya cuando te saludan es porque tienen ganas de salir. Entonces vamos a abrir acá. Acá no puede fallar. ¿Cómo anda, mi amigo? Bien, ¿usted? Muy bien. ¿Dónde venís? De Caballito. ¿Querés reparar con mucho frío? No es mío. No es mío. ¿Cuadro sos? Yo soy de acá. ¿Te respaldaste con uno de arriba? Por los colores, rojo y blanco. Solamente eso. ¿Dijiste que era? Huracán. Caballito. Caballito. ¿Con quién viniste? Vine con mi hija y vine con mi sobrina. Celeste y Antonella. Si no, ¿qué hacías en tu casa? Trabajaba. Fabián. ¿Cuánto pagaste hoy por eso? Sí. ¿Es hincha de Huracán, dijo? Es hincha de Huracán, claro, sí. ¿De Parque Patricio? Sí, de Parque Patricio. Pero mirá la toalla que tiene atrás de la espalda. ¿De qué cuadro es? Sí, los colores, se equivocó. Por eso le preguntaba si tenía frío, porque estas toallas tienen... ¿Cómo frío? Al revés. ¿Sabés cómo seca? No pasa eso. Ahora el tipo va ahí a donde está el señor descansando, insulta, no. La verdad que es un despropósito. No puedes hacer eso, Fabián. Sí, es un poquito, es un seca bien esa toalla, te digo, Fabián. Un poquito de frescor ante tanto calor, que me no imagino, viene mal. Me imagino. Bueno, no vayamos para atrás porque después perdemos en esto del fútbol. Escuchame, Fabi, muchos chicos, ¿no es cierto? Mucha familia ahí, ¿no? Vení. Sí, muchos chicos porque hay mucha familia. Exactamente. Mirá cómo. ¿Usted quién es? ¿La mamá? Soy la mamá. La mamá de Romina. La mamá de la cumpleañera, no, de Melina. ¿Quién salió a Melina? ¿Usted? Un poco, sí. ¿Cuidiza? Sí, no, más o menos. Tímida, sí. ¿Vienen a festejar? Como la del medio, que no salió la mamá. ¿Alguna de las dos tiene novio? Sí, ella, sí. ¿Y la otra no? No. ¿Cuesta? No sé si cuesta, no quiere. Está muy bien, hay que respetarla. Muy bien. ¿Qué trajeron? ¿Para comer acá o...? Comimos, no. ¿Lo trajeron ustedes? No, compramos acá. ¿Qué pasó? Sería que no se note y compramos todos acá y gastamos. Acá, tal cual. Pasar el lindo día acá. Qué calor, ¿no? Está hermoso. ¿Y qué haces? Yo soy ama de casa. ¿Trabaja ama de casa? No. ¿Y haría su casa? ¿Aire acondicionado? No, mamá. La pileta. Está lindo. Hermosa. Y además, digo, ¿cuánto gastaron entre todos? Ay, no sé, pagó la cumpleañera, invito a la cumpleañera, ya está grande. Gracias, mi señora, muy amable. Muy bien. Vení, acompáñame acá que te va a gustar. A ver, vamos. Te va a gustar ver las piletas. A ver. Siga. Realmente muy lindo. Mallas muy fluorescentes, ¿viste? Sí. Hablemos con las chicas, a ver qué, amarillo, cuál es la moda. Verde, naranja. Con la moda también, ¿no es cierto? Luciana, ¿cuál es la moda hoy de mallas? Está colores? Muy de moda el fluorescente. El fluorescente, sí. Sí, se usa un montón. Hablemos con las chicas esas si tenés ahí, Fabi. El fluo, ¿no es cierto? ¿Vos querés hablar con las chicas? Bikini, mirá, ¿no es cierto? Mira, hay trajes de shorts de baño de varón también. Sí. Fluo, las acabo de ver. Ya no se usa tanto bermuda, ¿no? El hombre, me parece. Se usa. Un poquito más cortito de fútbol. Se usa, pero no, me parece no tan largo como antes. Me sacaste. Puede ser. ¿Qué, Fabi? Me sacaste la media.
Me sacaste la media, me querés sacar la bermuda. ¿Qué querés que haga? Diga, espera un poquito, es lo que tengo. ¿Estás paseando por la cornisa, Fabi? ¿Cómo andan, chicos? Disculpen que los molesten. No, no. Y acá sí, cuando sí es... No, no. Ah, mira, vamos allá, vamos allá. A ver. Sí, 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 ella me dice que no. ¿Qué viste? ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? No le gusta, no le gusta. Bueno, siga, ¿cómo siga. ¿Cómo anda, chicos? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Ah, ¿cómo fue? Va. ¿Vos no? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, todo bárbaro, muy lindo. Decime una cosa, estamos hablando de, con las chicas, ¿qué se impone para este verano? ¿Qué colores? ¿Esa malla es de años anteriores o de ahora? Es clásica, es un clásico. ¿Colores? Mi color, el verde, verde esmeralda. Mucho flúor. Sí, sí, se usa mucho. Resalta el bronceado. ¿Dos piezas o enteriza? Y enteriza me gusta más, estiliza. ¿Sí? Sí. ¿Es tarde? No, es que quiero broncearme. Es que quiero broncearme. Una marquita, claro, de menos marca. ¿Y ella cómo anda? Nico, me meto por acá. Acá estamos pancha tomando sombra. Haciendo fiaca, sí, mucho sol, ya tomé un montón. ¿Vos, qué, esto qué color, salmón? Salmón. Salmón. Tenemos muchos colores flúor. Sí, sí, porque resaltan el bronceado. Está muy bueno. ¿Novio? No, estoy en eso. ¿Cómo viene, chiste, mano? Nada. ¿Sabes qué difícil? No se anima, no se atreven. ¿Qué quiere decir estoy en eso? Soy una mujer fuerte. Soy una mujer fuerte. Uy, qué bueno eso. Tenés presencia y no es fácil. Yo pongo todo. Lo doy todo y más. Lo doy todo y más. Eso, bien. Caes muy fácil en las redes de los hombres. Ese es el tema. Tenemos Fabián. El sí flojo. Fabián. Bueno, y no sé. No está fácil, no está fácil. Sí, Javier. Pregúntale. ¿Qué es doy todo y más? Porque, viste, a veces avasallar dicen que a algunos hombres es como que los tira medio para atrás. Vamos a hablar de tácticas, claro. Exactamente. Acá Javier Díaz quedó conmovido porque vos le dijiste, o dijiste, doy todo y más. ¿Qué es ese doy todo? Todo. Soy una mujer a corazón abierto. Nada. Le entregás, digamos. Digo, a ver, el amor. Desde ya, siempre estamos hablando de eso. Sí. Siempre estamos hablando de eso. ¿Y en los hombres hay infidencia? ¿Hay, digamos, vos vienen con un toque y me voy? ¿Sos de un toque y me voy? Vienen, todos. Sí, es, y me voy. Es lo que primero ofrecen. Y aburre, todo eso aburre. A ver, el casting ya aburre. Bien, ya aburre el casting. ¿Divorciada, separada? Separada, hace muchos años. ¿Hijos? Dos, hermosos hijos. Es que ya todos venimos con combo también. No, igual ya, no, los chicos son independientes. Yo estoy full time. Tenemos que poner... Full time. Tenemos que poner el cartelito, estoy... Full time, sola. Vamos, ¿teléfono? No. Bueno, después lo paso, si te mandan en el canal algún interesado. Bueno, pero el tema entonces, Javi, lo que sacamos en claro es que está difícil, no vienen con buenas intenciones los hombres. Claro. Digo, ¿por qué no podemos tener una relación, no? Solamente tira y si pica, pica. Sí, uno ya no está en edad de todas esas cosas. Ya lo vivió de joven. Claro. Ya ahora... Bien, ahora Fabi. Es un compañero, alguien para pachachar. Bueno. Para pachachar. Como me gusta el pachachar, chica. Gracias por todo. Bien, Fabián. Gracias, bueno, chica. Eso podemos hacer una... Genia. Te digo que se yo metió en la red social. Totalmente. Se hizo un Tinder casi. Hizo Fabián. El Tinder de... De Rubino. De Costanera. De Rubino. Bueno, Fabi, volvemos en instantes. Esto está que explota. Me imagino, volvemos en instantes. Cuando vos quieras. Cubrite del sol. Seguimos pachachando. Dale. Abrazo. Hasta luego. Mirá, y te vamos a contar algo, porque aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sí, tenemos en estos momentos casi 31 grados. Pero el lugar más caliente, de mayor calor, aquí en la República Argentina, es este. Acá, en Río Negro, San Antonio Oeste, con 40 grados. Mm. En estos momentos, 40 grados. Así que imaginen ustedes lo que está... Es un lugar de siempre, muchísimo calor. Sí, aquellos que vienen, por ejemplo, en auto desde el sur del país, pasan obviamente. ¿Por ahí? Sí, aquellos que van, por ejemplo, a Buenos Aires, toda la zona de Buenos Aires, ¿no? Pasás por ahí y es un lugar en verano que es tremendo el calor que hace siempre. Si pasás, no te quedes hoy. Bueno,
Depende del horario también, ¿no? Claro. Pero tengan en cuenta que en estos momentos se está haciendo 40 grados de calor en ese lugar y se transforma en la ciudad con mayor calor de toda la República Argentina, ahí en Río Negro. San Antonio Oeste, recuérdenlo. Y bueno, le mandamos un saludo a todos que deben estar en las casas tratando de ventilarse, refrescarse un poquitito también. Bueno, y desde acá, desde este lugar... Vamos a ir, ¿a dónde vamos? A Mar del Plata, ¿no es cierto? ¿Vamos a Mar del? Sí. Sí, a la playa. Exactamente, a la playa un ratito a refrescarnos, ¿eh? Como siempre nos hace Adrián Mauchi, ahí entre medio de las carpas. Adri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Javi, acá estamos. Mirá, Mar del Plata que tiene un día hermoso, pero con mucho viento. ¿Dónde acá estás? En la zona de las carpas. ¿En qué playa? Al reparo, estamos en Janos. En la zona sur de Mar del Plata. Ah, bien. Las chicas que vinieron a pesar del viento. Pero como te digo, yo te quería mostrar a ver si lográbamos. Quizás se va a notar con mi remera y lo vamos a ver en las banderas. Acá en el bañario está hermoso, con muchas actividades y demás. Notarán que hay algunas carpas que están ocupadas, otras no. Porque claro, el mar está bravo. Hay que tener cuidado, hay que prestar mucha atención a las olas. Hay que quizás cuando llegas a la playa charlar un poco con el guardavidas. Pero hay muchísimo viento. Por eso arrancamos con el reparo, con un calorcito que se deja disfrutar porque tenemos 24 grados en Mar del. La familia, los chicos que vienen a la playa. Ajá. Adentro de la carpa está bien, ¿no? Estamos bien acá, porque hay mucho viento. Les estamos contando, estoy con Javi Díaz, le estoy diciendo, hay mucho viento. ¿O no? Está en noreste, así que está agradable. Ah, pará, ¿vos sabés decir del viento? Me dijo, está noreste, me dijo. ¿Sabés de vientos? Algo sé. Entiendo, no sé, de Mar del Plata, básicamente. Y bueno, ¿está para meterse al mar? Está, el agua está, no está fría, pero cuando salís agarrate un poquito. Claro. Agarrate, claro, por el viento. ¿Y te vas a meter al mar o vas a ir a la pile? ¡A la pile! ¡A la pile! Claro. Claro. ¿Qué se trae para compartir en la carpa? Hay que poner un poquito de agua y mojamos a todos. Para eso lo mojamos a papá, mamá, a todos. Sí. ¿Qué se trae para comer en la playa, en la carpa? Sanguchito y mate. Sanguchito y mate, siempre. ¿Sanguchito que de miga? No, no, caseritos. Ah, bien. ¿Qué le pone a usted sanguchito? Tomate, huevo duro, pechuga, de pollo. Un almuerzo completísimo, es un sanguchito. Hay que comer bien y en la playa hidratarse también. Bueno, chicos, lo dejamos disfrutar ahí de la... Muy bien. De la, Adrián, de la carpa y vamos la a ver la bandera, cómo se mueve todo. La bandera de los guardavidas es de mar peligroso, ¿no es cierto? Lo que estaban colocando, ¿no? Cuidado. Y mirá cómo flamea, ¿no? La bandera. Sí, 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 a full. Flamea, sí. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. No, sí, exacto. No para. Sí, no sí. Para. Y mirá el viento acá. Ahora ya empezamos a sentirlo. Claro. Y además la línea de carpas. El oleaje que mucho hay. Mucho viento, ráfaga hasta 50, claro. Sí, pero tira... Muchas horas y 50 kilómetros por hora. Cuando hay viento de esas características... Va a durar 3 días más el viento, Javi. Lo que dicen es que tira más hacia la costa, ¿no es cierto? Cuando es viento de ese lado. Claro, porque es viento del noreste. Exacto. Quizás estamos muy acostumbrados a tener viento más del sur, o quizás estamos más acostumbrados a hablar de una sudestada. Sí. Pero hoy el viento del noreste sopla fuerte, ráfaga hasta 50 kilómetros por hora. Más o menos está soplando ahora a unos 30, 25, 30 kilómetros por hora. Hay que tener mucho cuidado con la sombrilla. Y como decía recién el amigo en la carpa, si te metes al mar cuando salís, está un poco fresquito. Bueno, pero para, así que metés, pero igualmente se puede disfrutar igual de la playa. Se puede hacerle caminar. Disfrutás del agua, te secás un poquito, se te pasa el frío y seguís de largo. Para hacer esas caminatas, ¿no es cierto? Claro, caminás, salís capaz con el perro, con la familia. Algunos se meten al mar igual. Sí. Para disfrutar, otros juntan caracolitos. Viste que no hay muchos, en la zona céntrica de la ciudad no hay muchos. Vi muchas piedritas, muchos caracoles. Acá la arena es un poquito más gruesa aquí en la zona sur de la ciudad. Estamos muy cerquita del faro, que de acá lo vemos. Pasando junto a Mogotes. Ahí estamos viendo. Claro. Claro, la geografía aquí hace que también sea muy ventoso porque no hay mucho reparo. Quizás en Punta Mogotes o pasando esta bahía, pasando el faro, ya donde están las playas del sur, Adrián, se siente un poquito menos el viento que va a seguir, sí. Y lo que te digo, no, son playas amplias, más tranquilas, porque si querés tranquilidad, por supuesto, las tenés. Ahí estamos viendo que más allá del viento, son espacios muy, muy amplios ahí en Janos Beach. Y además tenés las carpas. Bueno, después podés poner tu sombrilla, por supuesto. Y tiene bar, restaurante, ¿no?
Sí, hay de todo, hay varios chiringuitos. Hay chiringos sobre la playa para algún licuado, sí, algún waffle, algo rápido, algún tostado. Y después, por supuesto, tenés el balneario, tenés el restaurante. Para comer, por ejemplo, con Eric vamos a almorzar una ciabatta, ¿era de pollo? Ciabatta de pollo con tomate, un poquito de todo. Está muy bien. Y si no, te pedís un choclo, que ahí viene, mirá, el vendedor de choclos. ¿Sabes que no cuesta? Sé cuánto está el choclo este verano, vamos a preguntarle en vivo directamente. Yo admiro a los vendedores de las playas porque la cantidad de kilómetros que hacen todos los días. Y caminar en la arena. ¿Todo bien? Oh, ¿cómo anda? Las piernas. Bien, hasta ahora, ¿no? Estamos vendiendo choclo. ¿Cuánto el choclo? 600. 600 pesos el choclo. ¿Viene con manteca? ¿Con qué viene? Con manteca y sal. Manteca y el clásico. ¿Cómo está la venta este verano? Mire, unos días bien y otros días mal, porque mire cómo está. Hoy el viento no es el día ideal para comer choclo, capaz, ¿no? Sí. Se llena un poquito de arena a veces. Sí. Preguntale cuántas cuadras camina por día. ¿Estamos ahí vendiendo? ¿Cuántas cuadras? ¿Cuánto caminas, más o menos? Piedras. Bien, entonces hacemos todo este trayecto. Sería la curva, ahí está la curva de Waikiki, hasta la curva, podríamos decir, hasta el faro. O sea, zonas. Un kilómetro más o menos, un poquito más. Me voy acá porque santiagueño me parece que estoy haciendo una siesta, una broma, señor, ¿no? ¿Tendría que estar durmiendo, santiagueño? Sí, por eso no me voy acá porque parece que el santiagueño está haciendo una siesta. Claro. Le mandamos saludos a toda la gente de Santiago. Sí, saludos para toda la gente de santiagueño. Dígale que el santiagueño es más guapo y más trabajador. Ahí está, la hora de la siesta vendiendo choclo a Mar del Plata. Felicidades, maestro. Muchas gracias, ¿eh? Que venda mucho. Sí. Trabajador y pasé en Brasil, Paraguay. Todo el mundo estuviste comiendo, qué grande. Ajá, no, en las dos partes. Y Santiago Internacional, porque es cierto. A ver por acá, ¿van a comer un choclito por acá? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿De dónde son? Capital. ¿De qué parte? De Pilar. ¿Cómo encontraron Mar del Hoy, el viento? Bien, igual, re lindo. Hay viento, pero bueno, el clima. Agarramos bien la sombrilla, ¿no? Sí, por supuesto. No, todo... Adrián. Que repare un poquito el viento. ¿Cómo encontraron la ciudad? Sí, Javi. Dame un minutito que tenemos información de último momento, ¿sí? Dale. Esta es información de último momento. Atención, fue internado. En este caso, Jair Bolsonaro. Hace algunos momentos se dio a conocer esta información. El exmandatario fue ingresado en un hospital de Orlando, en Florida, sosteniendo que tenía fuertes dolores abdominales. Esto lo informó también el diario Globo. A menos de 24 horas después del ataque de sus seguidores en distintos edificios públicos de Brasilia. El líder brasileño, recordemos, había viajado antes de la asunción de Lula, antes del 1 de enero de este año, hacia Orlando, para evitar, entre otras cosas, por supuesto, entregarle simbólicamente el mandato de Lula da Silva. Bolsonaro había sido sometido a varias intervenciones tras el apuñalamiento sufrido en 2018. La más reciente había ocurrido, también en cuanto a su internación, en noviembre de 2022. Reiteramos, internaron de urgencia a Jair Bolsonaro en Orlando, en Florida. Vamos a ampliar. Bueno, esto es parte de la información urgente que queríamos transmitirles a ustedes. Volvemos a Mar del Plata, Adrián. Bueno, Javi, te contaba, estoy acá con los chicos que vinieron de Pilar y le estaba preguntando cómo encontraron Mar del Plata. Bien, lindo, como siempre. Bien, está hermoso, hermoso. ¿Dónde están parando, más o menos? Acá enfrente, justo. Enfrente, cruzan y listo. Nada, disfrutar la playa, nada, todo tranquilo, pero Mar del Plata hermosa, como siempre. ¿Les costó conseguir alojamiento? No, nosotros igual tenemos, pero sé que igual está bastante ocupado. Está bastante ocupado. Se nota que hay mucha gente, sobre todo los fines de semana. Hoy ves que está más tranquilo. Está más tranquilo. ¿A la noche al teatro algo? No salimos todavía. No, pero bueno. Alguno vamos a ir seguramente. ¿Esto acá hasta cuándo se quedan? ¿Todo el verano o...? Todo enero. Todo enero, me encanta. Bueno, chicos, que disfruten. A cuidarse del viento, del sol. Hay que ponerse protector también porque hay que tener... Hay algo que parece una pavada lo que voy a decir, pero cuando uno viene a la playa, ¿no?
como hoy, que ves poca gente, que hay mucho viento, que no te da calor, o sea que puedes, a pesar de todo, disfrutar. Capaz que uno dice, che, no me pongo protector. ¿Por qué? Porque uno en la cabeza dice, no hace calor, o sea, no está caluroso, pero te quema el sol igual, así que hay que ponerse protector, hidratarse igual, como si estuviéramos tranquilos y más calmos, sin tanto viento. Aquí en Mar. Seguimos recorriendo, Javi, ¿te parece? Vamos a buscar a los valientes que vinieron. ¿Sabes que estábamos hablando recién con Luciana y con Pablo? Las mallas de las chicas, de las mujeres, ¿no? Colores fluo, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, bikini en su mayoría, ¿no es cierto? Aquellas que quieren usar este tipo de malla. Allá también, ¿no es cierto? Mucho fluo es. Sí, mira, lo que veo de acá con un pantallazo rápido, sí veo bastante fluo. Veo un poquito de todo y veo más gente que se acercó a la playa acá con toda la familia. Mirá, buenas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mirá, estamos en vivo ya, así que si se quieren escapar, estamos complicados. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿De dónde son? De Castelar. Mirá, se te vuela el gorro, una cosa impresionante. Che, bárbaro, ¿ustedes? ¿De dónde? Bien, acá, disfrutando. De acá de A24 estamos en vivo. Yo de acá de Mar del. Acá, y estábamos viendo el tema de los flúor que se vienen en las mallas. Mira, vemos al maestro que está con rosa, casi flúor. Y acá la bikini tiene algo de flúor también, ¿eh? ¿Es la moda que se usa este verano? Es lo que se viene. Estamos a la moda. Mirá los nenes. Todo flúor. Mira, los chicos también, claro. Mira, es verdad. Está la moda, ¿viste? ¿Cómo están? ¿La están pasando en Mar? Hay un poquito de viento, pero bueno, vinieron con los chicos igual. Hermoso. Los días re lindos. ¿Hasta cuándo se quedan? Nosotros hasta mañana, ellos se quedan toda la semana. Vamos para allá que se queda una semana más a ver qué van a hacer por acá. Trajeron la pelota por acá, bien. ¿Se quedan toda la semana? Sí, nos quedamos toda la semana, tomamos unas vacaciones, ¿no? Para disfrutar. ¿Qué se hace con los chicos? Ay, ¿qué se hace con los chicos, no? Jugamos, nos metemos a la pile, al mar, que está bastante fresco, pero bueno, aprovechamos las vacaciones para disfrutar con ellos. Está muy bien. A disfrutar. ¿Te gusta la playa? Sí. ¿Te gusta la playa? Buena pelota, todo pleno, qué lindo. Hoy no se puede. Mar. Se pueden meter, pero hasta ahí. Claro, hasta ahí no con más. Mucho cuidado. Bueno, chicos, lo dejamos seguir disfrutando. Bien, Adri. Gracias. Bueno, escúchame. El mar, te digo, Javi, picadito está. Sí, 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 se ve de fondo que también está picadito. Después, en la otra salida, fíjate a ver si podemos ver mallas. Vamos a ver la moda en la playa. ¿Te parece, Adrián? Un poquitito para que nos cuenten a ver si hay mallas que se han comprado este año, si se la compraron el año pasado y están usándola este año, si han agregado algunos colores y todo eso. Un poco la moda en la playa también. Volvemos al instante, Adrián. Dale, aquí estaremos. Hasta luego. Lindo para el Plata, lindo para disfrutar también, y aquellos que dicen no me gusta tanto el viento, pero por lo menos también estás en la playa tomando un poquito de sol. Y los más valientes, obviamente también meterse en el agua, para eso también está el mar. Bueno, esta es información de último momento y tenemos que hablar de fútbol. Atención porque Darío trae novedades. Atención porque en unos días nada más hay un gran partido entre Boca y Racing. De ellos vamos a hablar. Sí, y atención porque hay un futbolista que no va a jugar ese partido porque en minutos, a las 2:30 de la tarde, viaja hacia Inglaterra Charlie Alcaraz. Ah, mira. Gran venta de Racing. Una más. 15 millones de euros por el pase, 14 millones más uno de bonus, que bonus cobrables, me dicen, bonus accesibles. Charlie Alcaraz, entonces, 83 partidos en la academia, 12 goles, el recordado frente a Boca en el último título de Racing, deja la academia y se va al fútbol inglés. Jugará en el Southampton de Inglaterra, tendrá como compañero a Willy Caballero. ¿Te acordás del arquero argentino? Sí. El que fuera titular en el Mundial del 2018, que se mandó la macana frente a Croacia. Sí, sí, sí. Y que perdió el puesto con Armani. Bueno, hoy ataja en el Southampton. Tres le metieron. Claro, le metieron tres. Y la verdad que no fue un buen ¿Ataja mundo, todavía este? Sí, es un buen arquero. Mirá. Es un buen arquero con una trayectoria de Boca, ¿no? En Europa. Claro, las inferiores las hizo en Boca, pero se destacó en el fútbol europeo, especialmente en Inglaterra. En la selección no le fue bien. Bueno, se va a jugar a la Premier League. Mirá vos. Charlie Alcaraz, otra venta importante del fútbol argentino, 15 millones de euros. Recauda la academia por la venta de este futbolista joven que no llega a los 100 partidos en primera división. Bien, decíamos el 20 porque se enfrentan Boca y Racing, Racing Boca en Abu Dhabi.
¿no es cierto? Por el torneo de los campeones. Claro, exactamente. Pero no va a jugar Alcaraz. No. Finalmente van a viajar todos juntos. Lo vamos a ampliar más adelante. Digo, porque hubo una movida para que no viajen en el mismo avión. Por lo que fue la final complicada hace dos meses. Van a viajar en el mismo vuelo, tanto de ida como de regreso. Porque decían, che, si el partido es caliente, ¿cómo van a viajar? Bueno, los árabes no entienden eso. El Estado árabe es el que paga el partido. Y van a viajar todos en el mismo avión. Otro dato importante respecto de la venta, Racing se queda con un 15% del pase. Uh-huh. Esto es trascendente por una eventual venta a futuro del propio Charlie Alcaraz. Digo, lo que pasa con Enzo Fernández, ¿no? Bueno. River lo vendió en 18 millones de dólares y lo pueden vender en más de 100 millones de euros. Por eso es un dato importante que a Racing le queda el 15% del pase de Charlie. Muy bien, después vamos a desarrollar más temas deportivos con Darío en esta cuenta regresiva para que arranque el torneo local y de la selección y demás. Gracias, Darí. Y mirá, yo sé que algunos ya habrán ido de vacaciones, han tomado los recaudos, pero viste que siempre el argentino espera último momento para hacer las cosas que tiene que hacer y en especial para prepararse. ¿Ustedes ya tienen preparado, Pablo, Darío, Luciana, el auto? El auto, sí. La BTV hecha. La BTV hecha. Tengo BTV el miércoles. Y el registro también. También, bien. Claro. Pero y después tengo un tema con el aceite. ¿Vos sabés algo? Tengo un tema, ya tuve varias. Y tengo que ir cada... ¿Viste? Tenés que ir, volvé. No, pero pará que le falta... Claro, pero la pérdida... Está todos los meses la pérdida. Ah, entonces la pérdida, motor, ¿no? Hay que pagar y pagar. La pérdida del motor, el fuelle. Si alguien quiere regalarme un auto, estoy de avión. Bueno, no sé si regalarte, pero aconsejarte puede ser. Creo que a mí me dijeron que si participaba con vos me dabas un auto. Algo te vamos a dar. Seguramente algo te damos. Gracias. Guillermo Murphy tiene seguramente algún consejo respecto de esto. Poner a punto el auto para aquellos que se van en la segunda quincena de enero o recién en febrero. ¿No, Guille? Exactamente, Javi. Porque todos hablamos de los papeles del auto. Sí. La BTV, el seguro, la patente. Bueno, tener todo en regla, papeles. Pero mirá, de esto... ¿Quién se ocupa? ¿Quién se acuerda? Mirá, de todo esto que tenemos acá, del motor del automóvil, ¿quién se acuerda? Claro. Muy poquito. Por eso estamos con Jorge, que es el que sabe. Pues yo soy, te cuento, Javi, yo soy de los que, por ejemplo, en la ruta me llega a pasar algo, levanto el capó y me pongo a mirar como entendido, pero no entiendo absolutamente nada. Hacés nada como que, ¿no? Nada. Por eso acá Jorge, exactamente, acá Jorge te está escuchando, Javi, para darte todos los consejos a vos, a los chicos y a todos los que nos están viendo. Hola, Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto hace que sos mecánico, Jorge? Calculale del año 86, más o menos. Ah, bueno, mira qué año. Este negocio arrancó con mi papá, sigue conmigo y también está mi hijo, que es el que sigue después. Muy bien, muy bien. ¿Dónde están ustedes? Nosotros estamos en la avenida Carabobo 1375, Lubricantes Vázquez. Ahí en Flores. Está muy bien. Escúchame, y Jorge, a ver, para la puesta a punto, lo básico, primero lo básico, después avanzamos un poquitito más. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué tienen en cuenta ustedes para decir, bueno, ya podés salir a la ruta? Mirá, para salir a la ruta tenés que tener presente que chequeado los neumáticos, que tenga la presión correspondiente el auto. Después mirar el aceite, si hace tocar el cambio, cambiar el aceite, el filtro de aceite, el filtro de aire, el filtro de combustible. Lo que es muy importante también es el filtro de habitáculo, que hoy la gente le está dando mucha importancia, que antes no le daba, porque todo el aire que te entra al habitáculo, si no tendrás el filtro de aire acondicionado, es lo que vos inhalás en tu nariz. Sí. ¿Viste, Jorge, que... Hay veces que pasa, ¿no les pasa a ustedes que hay como un olor feo? Que a veces vos, viste, venís andando y eso me decían que es por... Hay que bañarse, Javi. Porque a veces pensás, decís, ¿qué olor a cloaca? Y te lo digo porque es así. Y a veces son los bichitos, ¿no es cierto?, que se adhieren con la suciedad, ¿no? Me explicaban eso. Claro, esos son los que se adhieren en el capó, pero el olor que entra adentro es por el filtro de habitáculo. Claro. Ah, bien. Y escucha, ¿cuánto cuesta un filtro? Y un filtro de habitáculo puede arrancar de los 1.500 pesos, depende del auto, a 3.000, 3.500. O sea que unos 3.000 pesos de promedio aproximadamente. El tema de los neumáticos, vamos para atrás un poquitito, un poquito para atrás. Cuando vas a salir en ruta siempre te dicen que hay que ponerle más libras, ¿no es cierto?
a los neumáticos. Sí. Y te preguntan, ¿va cargado o no va cargado? Por la temperatura que hay en la ruta. También, pero más que nada es por la temperatura que pueden tener los neumáticos en la ruta. Claro, perfecto. Entonces le das 2 libras más. Si lleva 28, le das 30. Ajá. Bien. Y escucha, porque viste, uno siempre tiene miedo, che, ¿y no reventará la rueda? Viste que a veces te dicen eso, porque... No. En el miedo a todo, ¿no? Nada que ver. Bien. Filtro de aceite. ¿Cuánto estamos hablando, más o menos, Jorge? Y un filtro de aceite le tenés que calcular... No lo vas a poder ver, porque está acá adentro. Más o menos anda alrededor de los 1.500, también depende del auto, a 3.000 pesos, 3.500. Ajá. Porque un vos filtro de aire también puede arrancar de 1.500 a 3.000 pesos. Porque nuestro compañero Pablo... Acá adentro. Pablo tiene muchos problemas. Pablo tiene problemas, le pierde el aceite y dice que cada 2x3 le pierde aceite el auto. Bueno, eso lo tiene que llevar al mecánico a ver por dónde está perdiendo aceite. No, yo lo llevo, no es que lo llevo, pero si vamos, volvemos. Saludo a Esteban, te quiero mucho. A 2x3 dice que está perdiendo. Te quería hacer una consulta. ¿Tema alineación y balanceo, cómo es el tema? ¿Cada cuánto hay que hacerlo? Y normalmente se hace una vez por año. ¿Sí? Y si agarraste un pozo o algo, tenés que ir al mecánico que te lo lleve a alinear y a balancear. Claro. Más que nada a balancear en los pozos. Una vez por año. Y la alineación, bueno, una vez por año. Siempre antes de salir a la ruta tenés que chequear el auto por lo menos 15 días antes de tener el auto en condiciones. Claro. Chequear la batería, el cambio de aceite si le corresponde, mirar el refrigerante del auto, revisar el aceite a la caja. También. Que es muy importante. ¿Vos te das cuenta, cómo nos podemos dar cuenta si hay que cambiar el aceite? Porque viste, a veces no te acordás cuando hiciste el último cambio de aceite. Viste que ponés la varilla, la sacás, medís... No, bueno. Ahí te das cuenta si está más negro o no. ¿O no? No, si el aceite está negro es porque está trabajando como corresponde. Eso significa que el aceite está agarrando todas las impurezas del motor y lo mantiene en suspensión dentro del aceite. Bien. Si el aceite cuando lo ponen, después de los 1000 kilómetros, sigue estando transparente, es porque el aceite no corresponde al motor que le pusieron. Ah, mirá. Entonces por eso el aceite se va poniendo negro. O sea y después, bueno, nosotros, por ejemplo, acá en Lubricantes Vázquez tenemos un chequeo que te avisamos cuando le hiciste el cambio de aceite, se te llama por teléfono para hacer el próximo cambio de aceite. Está bien. Y hay muchos coches nuevos que traen una llavecita adentro que te dicen que ya tenés que hacer el cambio de aceite o dicen inspección. Ah, mirá. Bueno, claro, hay que tener en cuenta eso. Pero, ¿qué otra cosa más se tiene en cuenta para antes de salir a la ruta? Bueno, revisar todos los fluidos. Revisar el líquido de freno. Por ejemplo, nosotros tenemos un aparato que se extrae el agua, se pone en el aparato y se ve si el coche tiene refrigerante. Si tiene la cantidad necesaria o si está bien el refrigerante. Ah, mirá, que está mirando. Exactamente. Claro. Se ve que tiene refrigerante. Si, por ejemplo, vos vas al sur, a un lugar donde hace mucho frío, ahí tenés que agregarle más refrigerante para que no se te congele el agua. Ah, claro. Porque viste que a veces vos vas a la estación de servicio y le miro los líquidos. Sí, le decís. Ah. Y te mueven el auto, viste, dicen, claro, está bueno. Todo ok. Sí, mirá. No, bueno, pero eso es para salir del paso. Claro. ¿Me entendés? Bien. ¿Qué otra cosa, Jorge? Después, a ver. También tenemos aparato para ver si el líquido de freno está vencido. Se pone un aparato. Ahora te lo vamos a mostrar ahí. Si se mueve la ajita en rojo, quiere decir que está vencido. A ver. ¿Ves? Ahí está en verde, pero el líquido de freno está ok. Está perfecto. ¿Estás viendo? Bien. Bien. Bueno, eso es importante también, ¿no? Porque todos los bidones tienen una marquita, ¿no es cierto? Donde tiene que estar como mínimo el agua, ¿no? Sí. O el mínimo líquido. Y máximo. Mínimo y máximo. Exactamente. Viste que a veces te dicen, no lo pongas tanto en máximo, porque a veces puede pasar que el auto al recalentar... ¿Cuánto cuesta, me preguntan, el cambio de líquido de freno completo? Un cambio de líquido de freno, depende de qué líquido de freno le pongas, tenés que calcularle más o menos 5.000 pesos. 5.000. O sea, estamos haciendo un cálculo en total. Para poner a punto el auto y salir a la ruta, ¿qué estamos hablando? ¿De no menos de 15, 20.000? ¿Depende del auto? Pesos, digo. No. Por ejemplo... Más.
Estás hablando de un coche de estándar, sí. Los 4 litros de aceite, si tenés que hacer el cambio, un filtro de aceite, un filtro de aire, un filtro de habitáculo, un filtro de combustible, por ejemplo, se cambia cada 30.000 kilómetros. Sí. Tenés que calcularle más o menos entre 20 a 25 mil pesos. 20 a 25, está bien. Ustedes no son esos que, claro. Viste, entra el auto... El auto se va... Voy a hacer este movimiento. Ustedes no son, Jorge, los que entra un auto y depende de la marca, hacen esto, ¿no? Viste, yo me estoy frotando las manos, no. Nah. No. Nah, nah. Porque viste que a veces dice, uno tiene la sospecha del mecánico que dice, este me vio la cara con lo que me quiere cobrar. Bueno, pero, no, acá no. Por eso. Pero bueno, pasan, no te voy a decir. En algunos lugares, viste, que vos vas al mecánico y todo, y no porque... No solo en este rubro. No, ya sé, pero... No solo en este rubro, pasa en los rubros. Ya lo sé, pero viste que uno como que, no entiende de motor y ustedes sí, no lo digo por vos. Pero viste que está la teoría de que vas al mecánico, siempre te encuentras algún ruidito, algo que anda bien. Y te meten los nombres esos raros que vos no entendés ni sabés que... Vos vas a tu casa, ¿qué te cambió? No sé, me explicó, pero la verdad que no le entendí nada, ¿viste? ¿No es cierto? Son las historias de mecánico. Ah, bueno, acá se le explica. Por ejemplo, acá se le explica todo. Es más, este año empezaron a venir... Hay más mujeres que están viniendo con los autos. Qué bueno. Y preguntan y quieren que uno les explique... Y está bueno eso. Está bien. Entonces, pará. Vamos a hacer repaso rápido, Jorge. Yo te llevo el auto y vos lo primero que revisás para que esté todo bien es... ¿Primero qué? ¿Por dónde arrancás a revisar? Mirá, si es mi cliente, sí. Yo primero ingreso a la patente del vehículo y ahí me fijo cuando le hizo el cambio de aceite, cuando le toca, si le toca. Sí. Y ponele que me venga y me diga... voy a salir a la ruta, ya lo hicimos hace poco. Bueno, chequeamos el nivel de aceite, miramos el nivel de agua, el líquido de freno, agua al zapito del limpio parabrisas, se chequean todas las luces del vehículo. Ajá. También... Y después tendría que ir a una gomería. Claro. A revisar. La batería también, ¿no? El aire correspondiente. Está bien la batería. La batería también se chequea. Bien. O sea, es importante, Jorge, no solamente saber cuándo fue la fecha, la última fecha que hiciste este service, sino también si vas a salir a la ruta, de todas formas chequearlo, más allá de que lo hayas hecho hace poco. Sí. Siempre hay que chequear el auto. Perfecto. Siempre. Perfecto. Y siempre tenés que tener el auto en condiciones 15 días antes de salir a la ruta. Cosa que si pasa algo, porque puede fallar un filtro de aceite, puede fallar cualquier cosa. Sí, claro. Sí, es verdad. Vos estés acá y no en la ruta. Hay mucha gente que estuvo viniendo con las valijas puestas en el auto y se iban a la ruta. Claro. Y es un peligro eso. Sí, totalmente. Hay que viajar tranquilo y salir tranquilo. Sobre todo cuando escuchás un ruidito, viste, que salís a la ruta, escuchás un ruidito y ya... ¿Qué es esto? Sí, no sabes qué te va a pasar y cuándo te va a pasar. Jorge, gracias. Ya te amargás las vacaciones. Sí, exacto. Gracias por estos consejos, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande. Bueno, no, gracias a vos. Y bueno, a todos los que nos sigan en Instagram tienen un 10% de descuento. Bueno, mira. Vázquez. Pará. Gracias, muy amable. Pará, escúchame. Ya que metiste el chivo, te voy a decir algo. Hacerle un poquito más de descuento a aquellos que vengan y digan, los vi en A24. Correcto. ¿Eh? Ah, bueno, dale. Dale. Le hacemos otro... Una gentileza más. Otro descuento más. Dale. Y a Pablo Urucor el 30. Dale. Gracias, Jorge. Hasta luego, Guille. Cascoteado. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego. Bueno, nos vamos a ir a Bariloche ahora. Vamos a recorrer otra parte del país. Con mi auto a Bariloche no llego. Vos no vamos. Mi auto no llego a Bariloche. Darío Luciana. Se queda a mitad de camino. Tal cual. La Pampa se queda. Tenés que arreglarlo de una vez. O cambiar de mecánico. No, nunca. Es la única. Bueno, nunca, pero entonces nunca. Tenemos que arreglar el auto de una manera que no te siga perdiendo el aceite. Medio raro. No. Esta persona. Ahí cambia el auto. Bueno, eso entonces también. Pero bueno. Mirá, te propongo algo. Si llegás a Bariloche, Pablo... Hay un deporte que se está practicando allí que la verdad es muy interesante. No es para cualquiera, pero, ojo, no es para cualquiera. Digo en el sentido que si no lo sabés hacer, tenés que practicarlo para empezar a disfrutarlo. ¿No es cierto, Carla? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Javi. Hola, chicos. ¿Cómo les va? Miren, acá estamos. ¿Cómo se llama? Tratando de aprender. Windfoil. Windfoil, mirá vos. ¿Cómo es Wind... eso? Foil. Wind foil. Wind de viento y foil. Miren, les muestro unas imágenes cortitas que tenemos acá uno de los atletas navegando. Ah, mirá, ahí estamos viendo, ¿sí? Y estamos viendo imágenes también que hemos tomado hace un ratito. Exacto. En el lago. Exactamente.
Ahora igual tenemos acá al profe que nos va a contar un poquito de qué se trata esta actividad, sí, que es la nueva, digamos, la nueva tendencia acá en Bariloche, en todos los lagos, y que ya viene, espero que se note bien cómo es. Sí, se nota perfecto. ¿Qué es una acá tabla? Lo tenemos al profe. ¿Qué es una tabla con una quilla abajo? ¿Qué sería? Exacto, Javi, es una tabla con una quilla abajo. Acá lo tenemos a uno de sus referentes, Agustín Tincho Palomeque, que él nos va a contar bien qué sería este windfoil. ¿Cómo andas, Tincho? Te saluda Javi en A24 en vivo. ¿Escuchás? Hola, ¿nos escuchás, Javier? Agustín. Sí, ahí te escucho. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, ahí te escucho. ¿Cómo están? Escúchame, ¿qué es? ¿Una tabla voladora sería una cosa así? Tengo acá una vela en la otra mano. Me imagino, mientras no te salgas volando. Es una tabla voladora sería una cosa así, ¿no? Exactamente, es una tabla que tiene, ahora te la podemos mostrar, tiene como si fuese una quilla un poquito más elevada de la tabla. Lo hablo así en criollo para explicarle a la gente. Y eso tiene como una superficie abajo en esta parte, en la quilla, que da un sustento, entonces hace como flotar, que la tabla flote, vaya por el aire. Y bueno, es una sensación increíble, súper suave, ¿no? Ir volando por arriba del agua. La quilla, ¿cuánto mide esa quilla? Porque eso es lo que te dará después la altura. ¿Querés mostrarle? Bueno, puede medir un metro, un poquito menos también. Ah, bastante. Entonces te levanta un metro del agua y bueno, y eso es divertidísimo porque es una sensación única. Claro. Chicos, acá tenemos incluso la quilla. Tincho, ¿querés mostrarnos? Dale, a ver. ¿Querés dejar la vela? Porque se nos va a volar, Tincho, porque está con la vela del otro lado. Ahí la va a dar vuelta para que ustedes vean cómo es la quilla. La tabla. La vela. Ahí está. La vela. La tabla, vela. Acá, esto sería la tabla con la quilla. Claro, esta sería la parte de abajo, esta sería al revés. Ah, ¿no? Yo pensaba que era solamente, claro, tiene un sustento debajo. Mirá vos. A ver si lo pueden ver. A ver abajo. ¿Cómo tiene? ¿Eso entra así al agua? Claro. Esta es la quilla que es como si fuera, tiene la forma, Carla, de un avioncito abajo, ¿no? Sí. Claro, tiene la forma de un avioncito abajo, tal cual. Tiene que tener registro para manejar eso. Es como si fuese... Es una locura. La ala de un avión, pero por abajo del agua. Claro, una cosa así. ¿Cuánto tardás en aprenderlo? Porque la verdad, el implemento parece complicado, parece como que, viste, no es sencillo de subirse allí. No es sencillo de subirse allí, dicen. Hola, no, requiere un poquito de buen equilibrio, de un poquito de sensibilidad en los pies y posturas corporales también. Tenés que tener un poco de previo deporte, ¿no, Tincho? Sí, en realidad requiere también, bueno, manejarse en el medio acuático un poco, ¿no? Tener alguna experiencia en algún deporte de agua que siempre viene bien para, bueno, para después todo lo que sigue, que es el equilibrio, el manejo de la vela, todo eso sea, ¿entendés? Una progresión más suave, digamos. Claro, ¿lo ves como tendencia ahora este verano? Sí, está full, es un deporte que está creciendo. Mira, lo vamos un montón a mostrar de paso a... Claro, están practicando. Claro, están practicando. No es como subirse una canoa, que quede claro, ¿no? Claro, no, ni a una tabla de surf o de... La tabla de surf es difícil también, pero esto parece más complicado todavía. Puede ser, sí, o un kitesurf, una cosa así también. Sí, muy parecido. Un poco más complicado. Sí. Pero es como que va flotando. Debe ser furor entre la gente que tiene... Capaz que está bueno para los... Que hace surf, por ejemplo. ¿Cómo, chicos? Exacto. Que debe ser furor para esta gente que cada año, cada tanto, innova en esto de... Empezó con el surf, siguió con el kitesurf y ahora a practicar este, ¿no? El windfoil. Claro, exactamente. Acá dicen en el piso, Tincho, que es para la gente también que practica ya deportes acuáticos. Surf... y luego ahora prueba un poco de lo que es el windfoil. Sí, obviamente que a esa gente se le hace mucho más fácil aprender este deporte. Pero en realidad cualquier persona puede aprenderlo en tanto y en cuanto lo pueda, bueno, aprender en un buen lugar, con un buen profe, dándose tiempo también. ¿Cuánto cuesta un equipo completo? La tabla, la quilla, la vela. ¿Cuánto cuesta? Y sí, bueno, un buen equipo alrededor de los $2,500. Ah, bastante. $2,500. Sí, $3,000 también.
entre la vela y la tabla, ¿no? Un poco todo el equipo. Claro, vamos a mostrar de nuevo la vela. Es un deporte caro. Esta es la vela, así, chicos, y esto sería la tabla. Ah, bien. La verdad que es muy lindo, la verdad que es un deporte es un esfuerzo, agradable. Hay que comprarlo una vez. Es el esfuerzo de una vez. Sí, chico, ya sé. Después lo usás mucho. Sí, para aquellos que les gusta este tipo de deporte, así como otros también, es, la verdad que es fantástico. Bueno, gracias, gracias Agustín y gracias Carlita. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. A disfrutar del verano. Igualmente, gracias, gracias. Además es un deporte que no requiere de motor y eso no contamina y eso también está bueno también. Jugar con el viento que por demás, y ahí lo veíamos, está a punto en esa zona de San Carlos de Bariloche. Bueno, cambiamos totalmente de tema. Nos vamos a ir al Reino Unido, nos vamos a ir a Inglaterra porque Harry, a propósito, bueno, el príncipe ya lo conocen ustedes, ¿se acuerdan que ha tenido un montón de problemas con la realeza, con la reina, con, ¿no es cierto?, con todos? ¿No claro, cierto, se Lu? Fue a vivir incluso a los Estados Unidos, sí, pero ahora... ¿A Canadá? Claro, a Canadá, perdón. Canadá. Pero ahora este libro, Spare, que ves ahí, sí, que dicho sea de paso, ya está a mitad de precio por todos los anticipos que se fueron dando en los últimos días con notas que el integrante de la Casa Real Británica fue dando. Bueno... Trae mucha, mucha, mucha cola a todo el conflicto que ya vienen teniendo hace años. Mucha tela para cortar, ¿no es cierto?, allí en la realeza, imagínense. Bueno, y vamos a hablar con Delfina Moncorrea, que está allí, después de tanto tiempo. Hola, Delfi, ¿cómo te va tanto tiempo? ¿Cómo andás? ¿Bien? Buenas tardes, Javi. Sí, acá andamos, son las 6 de la tarde, como pueden ver, de noche, hace frío. Volví, estuve de visita por Buenos Aires, pero estamos de vuelta aquí en Reino Unido ya para trabajar este último mes que queda. Muy bien. Antes de que llegue... El bebé. Antes de que llegue el bebé. Exactamente. Exactamente. Antes que nada, ¿cómo está la pancita? ¿Cómo anda el bebé? Anda bien, por suerte. ¿Bien? Grande, la panza grande. Sí, pero bien. Me imagino. La mamá está bien, tranquila, digamos. No lo tiene a maltraer. Súper tranquila, la verdad, relajada. Creo que más relajada de lo que debería estar, pero claro, por ahora tiene todo bien. Así como que... un rey. Está ella como una reina y él como un rey, ¿no es cierto? A propósito sí, de esto, de lo que vamos a hablar. Bueno, ¿hablamos un poquito de Harry? Sí, a ver, ¿qué pasó con Harry? Harry, como vieron durante esta última semana, la semana pasada se publicó el libro, su autobiografía sí, en España, la versión en español, por error en realidad, porque el libro se tenía que publicar el martes, o sea, mañana, en todo el mundo, en español, en inglés, o sea, en todos los idiomas se tenía que publicar mañana. Y todas estas frases que estuvimos viendo, vieron dando vueltas por todos lados, por los noticieros, por las redes, de que consumía drogas, de que mató a 25 talibanes en Afganistán. Todas estas frases salen de ese libro autobiográfico. Entonces, ayer se publica dos entrevistas, una en los Estados Unidos, sí, de la cadena de CBS, en el programa de 60 Minutes, de 60 minutos, y otra en el canal británico que se llama ITV. Ambas entrevistas, por supuesto, eran como una preventa de su libro autobiográfico, en el cual entra en detalle de muchas de estas partes que él va describiendo en su libro. Son frases fuertes, ¿no? Él habla, primero habla de cómo él se entera que su mamá fallece, cómo su papá se lo comunica, todo, partes como muy tristes, muy dolorosas, pero también como es algo que por lo menos es lo que yo estoy viendo con Harry, que parece que dice una cosa y después dice otra, ¿no? Como contradictorio. Ah. Él recuerda en esa entrevista que dio hace un año, en el 2021 creo que la dio, con Oprah Winfrey ahí en su casa de California. Ah, sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan de donde acusa a la familia real de racista? Ayer dice que no acusaron a la familia real de racista. Pero bueno, ¿qué pasó? Esto repercute en el Reino Unido a un nivel tremendo. La gente acá es muy monárquica, apoya mucho a la corona. Y los tabloides lo hicieron bolsa esta mañana en todas las tapas de los diarios. ¿Cómo que Harry es un mentiroso? ¿Cómo que Harry tiene rencor? ¿Que esta es la venganza de Harry? Ahora, ¿es la manera correcta sacar los trapitos al sol? Toda familia tiene problemas, por supuesto, sobre todo me imagino una familia real donde siempre, como sabemos todos, la información se da cuenta gota, ¿no? No es que la familia real nunca ha salido a hablar mucho. Ahora, la familia real, post estas declaraciones, no salió a decir nada. El primer posteo que hicieron hoy en sus redes sociales fue felicitando a Kate por sus 41 años, que hoy justamente cumple Kate 41 años, y eso es todo lo que se dijo. O sea, no hizo referencia al libro,
no hizo referencia a las entrevistas. Esperaremos a ver qué pasa ahora con el nuevo rey, a ver si cambia, ¿no?, la reacción de la corona ante estas declaraciones. Porque ahora, durante la época de la reina Isabel sabemos que nos iba a hablar. Sí, sí. Ahora, Delfi, a ver, los diarios, ¿por qué se ensañan con Harry? ¿Por qué crees vos? ¿Porque hay una incidencia digamos, del Palacio Real para con los diarios? ¿O por qué crees que pasa esto? No, yo creo que, a ver, los medios más sensacionalistas, los tabloides, se ensañan con Harry porque son medios que por lo general siempre valoran mucho y defienden mucho a la monarquía, ¿no? Ajá. Son pro-monárquicos y no pro-republicanos, lo que se llamaría acá a la gente que no apoya la monarquía. Sí. ¿Y qué genera en realidad estas declaraciones de Harry en este momento? La verdad que para mí hay que analizarlos desde un punto de vista cultural también inglés, ¿no? El inglés es muy reservado, no es andar sacando los trapitos al sol. Entonces esto que está haciendo Harry va en contra de la cultura inglesa en sí misma, ¿no? Como el corazón de la cultura inglesa. Entonces, claro, los tabloides se agarran justamente de esta cuestión cultural y dicen, ¿cuál es la necesidad, no? Como, ¿y cuál es la necesidad de primero decir que la familia real es racista, después salir a decir que es mentira? Y justamente me parece que la guerra que se está dando acá en los medios es esta, es Harry en contra de los tabloides y los tabloides en contra de Harry. Entonces se termina convirtiendo en una situación que Harry dice, yo me quiero amigar con mi padre, yo me quiero amigar con mi hermano, nunca quise hacer daño. Sí. Entonces, el otro lado es, si no quisiste hacer daño, ¿para qué salís a contar tus intimidades de familia de una manera tan pública, no? Como, es medio contradictorio lo que está ocurriendo. Sí. Pero bueno, Harry toma esta oportunidad para decir, yo quiero contar mi historia desde mi punto de vista, que nunca me lo han permitido hacer, porque la realeza no permite hacer eso. No, y además, bueno, él ya ha quedado relegado justamente a eso, y lo que decías vos, ¿no?, que quiere recuperar, ahí recién poníamos una frase de él textual, entre otras cosas, quiero recuperar mi familia, no una institución. Exactamente, y él recalca en esta entrevista que da ayer a ITV, también en la de 60 Minutos, recalca justamente esto, yo amo a mi padre, amo a mi hermano y quiero recuperar la familia. No me interesa la monarquía, me interesa mi familia, ¿no? Como ese vínculo más emocional. Pero bueno, yo creo que la va a tener complicada, ¿no? Porque es una familia que está en el ojo público. Ahora, Delfina, también una de las, digamos, de las infidencias que trascendieron a propósito de estas entrevistas y también, por supuesto, el libro tiene que ver con algo que se mencionó mucho y que vos cubriste muy bien para A24, que fue la muerte de la reina Isabel meses atrás. ¿Y qué pasó en esa ceremonia? Porque estaba la intención de que Harry pudiera estar justamente acompañado por su mujer. Bueno, ¿qué se conoció de esa, si se quiere, ida y vuelta con su padre y con su hermano? Bueno, justamente él hace referencia a la muerte de la reina Isabel y al proceso, ¿no? Todas las ceremonias en las cuales él participó durante la entrevista, dice, fue como volver a caminar lo que ya habíamos practicado con la muerte de nuestra madre. Él lo lleva a ese lado, no quiso hablar desde otro lugar, habló desde ese dolor emocional. Pero sí lo que sabemos es que probablemente él no esté presente en la coronación de su padre. Claro. Algo que hasta hace 2-3 semanas esperaba que Harry esté en la coronación de su padre. Claro. Pero después de que salga a la luz esa autobiografía y esa entrevista, ya hoy se confirma, por lo menos en los medios, no desde la familia real, pero sí en los medios, que no va a estar presente. O sea, él va a quedarse en California. Y bueno, y me parece que para contestar tu pregunta, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Es muy contradictorio, si como uno ataca y después quiere estar, pero a la misma vez vuelve a atacar. Es una situación que se da muy compleja. Y en el cual la población, en la sociedad inglesa, está enojada con Harry. Claro. Bien. Bueno, muy clarito, como siempre, Delfi. Y obviamente hay que entender la posición de la sociedad inglesa ante esta situación, que para muchos de nosotros, bueno, es algo casi de un libro de cuentos, ¿no? Pero en realidad se transforma en verdadero porque está una disputa familiar como en cualquier otra familia que no sea una familia real. Gracias, Delfi. Te mandamos un beso. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Delfina Mocorrea desde allí, desde Inglaterra, ¿no? Decía, a cualquier familia le pasa esto, claro, con diferencias, obviamente, de dinero, de fama, de poder, fundamentalmente, en un Harry que ha salido a hablar. Y
Alguien que yo siempre recurro a él porque además de ser muy creíble, sabe mucho de todo esto. Además fue amigo de Lady Di, ¿no es cierto? Es Roberto De Boric, con quien estamos en comunicación ahora. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bien, tanto tiempo, ¿bien? Bien, bien, acá en Buenos Aires por unos pocos días. Ah, mira vos. Estuve escuchando, y no quiero corregir a nadie, no es mi trabajo de ninguna manera, pero como quiero mucho a tu canal, a A24, hay cosas que no estuvieron bien explicadas. No hay contradicciones de Harry. Yo a Harry lo conozco desde que nació. Lo que Harry está haciendo es dividir lo que es su familia y lo que es la maquinaria de la realeza, sí. Cosa que esta chica que recién habló no tiene por qué saberlo, porque primero es muy joven, no estuvo adentro como me tocó vivirlo a mí durante 30 años, y es lo que el rechazo que tiene Harry es ese dinosaurio de maquinaria tremenda que siempre se los digo a ustedes, a tu canal y a los canales internacionales que me llaman cada 2x3. ¿Qué es la maquinaria del Buckingham Palace y de la corona? Lo que pasa es que Delphi lo que hace es transcribir desde lo periodístico la situación que se analiza desde la sociedad inglesa. Ya lo hace bien por eso. Sí, sí. Quiero explicártelo a los diarios. Lo de los diarios que vos preguntaste es lo siguiente. El palacio tiene una rota, se llama rota. Sí. La rota son 4 o 5 diarios que ellos están obligados por contrato que han hecho de Public Relations a mandar noticias. Sí. Entonces, hay diarios que están en la rota y diarios que no están. Los que están en la rota obviamente van a ser más amables. Los que no están en la rota son más libres. Como yo, como personaje, no siendo inglés y habiendo vivido 30 años en Londres, puedo hablar de una manera que si estuviera en Londres en este momento y fuera parte de la aristocracia inglesa. Claro. El otro tema que hay que explicar muy claramente a la gente, que lo que está haciendo Harry es querer poner en evidencia algo muy, muy terrible que está pasando. Esto es una catástrofe. Yo nunca usé esa palabra para la familia real. Esto es una catástrofe porque con esto nos estamos dando cuenta que la realeza no sirve más por un solo motivo, porque destruye a los propios miembros. Ya destruyó a Diana, sí. Destruyó a la princesa, a la hermana de la reina, a la princesa Margarita, y ahora le toca el turno a Harry. Entonces hay que ver esa situación. Yo no estoy nada de acuerdo con lo que ha hecho Meghan Markle y lo que han hecho, se lo dije en su momento a Oprah Winfrey, me pareció tremendo que hayan hecho un reportaje así. No estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo que el chico sufrió tremendamente, no fue ayudado y que esa es una manera, como digo yo, de purgarse de todas sus amarguras. Claro. ¿Y Roberto? ¿Entendés? Sí. No, ¿sabes yo que leí todo sí. el libro. Ah, yo leí todo el libro. ¿Y? Y el libro está lleno de verdades, mucho más verdades que The Crown y que todas esas películas que vimos absurdas sobre Diana y la realeza. Sí. El libro tiene muchas verdades, pero tiene muchos enconos, y los enconos son humanos, porque este chico sufrió. El príncipe William fue preparado de dos maneras. Una, por su madre, que tenía una simpatía fuera de serie, que fue gran amiga mía, y otro por su abuela, que tenía una disciplina increíble. Entonces, ese chico sacó lo mejor de los dos y fue preparado para ser rey. Este chico fue, digamos, el bastardo de la situación, no siendo bastardo para nada, sino que le dieron, como se dice en criollo, poca bola. Ajá. Entonces, ha sufrido muchísimo. Entonces, yo creo que el otro coso que hay que aclararle a todos ustedes y a tus videntes, que lo principal, que la familia real, como dice esta chica, recién dijo, vamos a ver lo que va a decir en los próximos días. La familia real no va a hablar en los próximos días. La familia real no habla. Pero va a hablar no hablan, ya sabemos que no hablan en on, pero muchas veces mandan mensajes para no que los medios reproduzcan. No. Es la maquinaria, es lo que te digo de nuevo, es la maquinaria del palacio, es como en la política. Sí, sí, bueno. El presidente a veces no manda el mensaje, lo manda la vicepresidenta. Sí, pero es palabra oficial, digamos. No es palabra oficial tampoco. No.
Palabra oficial, si sale a hablar el príncipe Carlos, que sí, no va sí, a salir, sí. O el príncipe William. Claro. Son como memes, digamos. Sí, te entiendo. Memes reales. Sí, sí, sí. Pero no, nunca, a mí, lo último para dejarlos tranquilos y que sigan con su programa, cuando yo la traje a Dayana a la Argentina, sí, mucha recuerdo. Gente me dijo... Qué poco simpática, le hablé y no me contestó cuando iba saludando en el Garrahan, en el hospital, o cuando íbamos saludando en la gente que la saludaba por la calle. No hablan, claro. No es parte del protocolo hablar. Sí privado y sí pedido antes, como es lo que hace Harry de hacer los interviews, que aparte cobrará, eso no es mi problema. Bien. Pero la realeza nunca ha hablado y no hablará ni por Harry. Eso es lo que quiero decir. Perfecto, queda clarísimo. Un día, ya que estás en Buenos Aires, un día que estés ahora o más adelante, si venís al programa vamos a charlar un poquito más extenso porque... Me encantaría hacerlo, siempre lo decimos, nunca lo hacemos. Yo hasta el 6 de marzo me voy el día bueno. que estoy en Europa. Bueno. Yo volveré a Buenos Aires el 6 de marzo a principios de abril. Bueno, dale, y que te comprometo yo así charlamos un ratito. Estimo mucho a ustedes y a un canal vecino. Nosotros así que también. Con mucho gusto me encantaría ir a tu programa. Bueno, dale Roberto, te esperamos. Te mandamos un abrazo y gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Hasta luego, pronto. Roberto de Boric, hablando con nosotros. Bien, información de último momento, atención. Y reiteramos, y vamos a ir ahora justamente a Estados Unidos, porque hace algunos momentos dábamos cuenta justamente que había sido internado nuevamente Jair Bolsonaro. Recuerden que había viajado antes de fin de año hacia la ciudad de Orlando. Con toda la información, entre otros temas, Adrián Zac. Adri, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier y querido equipo. Así es, lo reiteramos, Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, que desde ayer está muy alto en la agenda de aquí de los Estados Unidos por el asalto a los edificios de los tres poderes en Brasilia. Bueno, fue internado por sentir fuertes dolores abdominales. Así lo citan las agencias Reuters y Bloomberg, que aclaran, sin embargo, que el expresidente Bolsonaro justamente había tenido varios de estos episodios hospitalarios por dolores en el abdomen desde que fue apuñalado en plena campaña electoral, la que lo llevó a la presidencia en el año 2018, por lo que relativizan el dramatismo de esta internación. Aunque, Javier, en el contexto en el que estamos ahora, llamó bastante la atención. ¿Por qué digo en el contexto que lo mencionamos ahora? Porque ya desde el oficialismo, distintas voces del oficialismo demócrata, aquí cercanos al presidente Joe Biden, pidieron que Jair Bolsonaro deje los Estados Unidos por lo que consideran acá un asalto a la democracia, ¿no? Con la invasión del edificio de los tres poderes, o de los edificios de los tres poderes en Brasilia, que relacionaron de inmediato y más que en ningún lado con el recordado asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, por el que se busca imputar a Donald Trump, sí. ¿No? Aquí, y que obviamente está totalmente relacionado con... Hola, Adrián. El expresidente, ¿no? Pues sabes que sí. en algunos sitios brasileños, estaba haciendo un repaso en el teléfono, que lo que interpretan algunos, ¿no es cierto? Alguna revista, algún otro medio, dicen Bolsonaro intenta mostrarse dentro de un hospital para resistir o evitar la posibilidad de un pedido de extradición al Brasil. Sí, eso todavía no es lo que se especula acá. Aunque, por supuesto, es una de las primeras conclusiones, una de las, primeras opciones que uno puede llegar a pensar, porque el presidente Biden, de hecho, fue consultado por la prensa que lo está siguiendo en su gira por México. Está desde ayer, esta mañana, quiero decir, en México. Claro, estuvo en la frontera ayer, que fue a visitar por primera vez en 2 años de presidencia, bueno, que ese es otro tema. Ahora está en México y los periodistas que están con él le preguntaron. Lo que dijeron cerca de Biden es que todavía nadie del gobierno de Lula da Silva
habló con Washington para pedir una extradición. No por lo menos hasta esta hora o hasta el momento que tuvimos aquí de subir señal, tuvimos información respecto de que hayan pedido una extradición. Pero el clima que se va generando, como te digo, cerca de Biden, es justamente en tomar algún tipo de medida, ¿no? Porque también dentro de la política interna repercute. Bolsonaro está viviendo en Florida. Florida es el estado que más residentes brasileños tiene, la mayoría de ellos pro Bolsonaro, han votado a Bolsonaro en las elecciones, y además está muy cerca de la mansión de Donald Trump, ¿no? Trump está en su residencia de Mar-a-Lago, con lo cual, y protegido por un gobernador republicano también. Entonces, aquí tiene impacto directo lo que se haga o lo que se deje de hacer con Jair Bolsonaro. Acá me escribe el doctor Salemi que me dice, se llaman bridas, producen torsión del conducto digestivo y además ocasiona una oclusión intestinal, que es quirúrgico. En principio, lo que se ha informado que lo que tiene justamente Bolsonaro o tendría Bolsonaro al momento de la internación y los problemas que ya devienen desde aquella vez que lo intentaron asesinar. Cambiamos de tema, Adrián, porque también es un hecho importante que involucra a la República Argentina, más precisamente a 5 argentinos que fueron asesinados allí en una ciclovía en Nueva York hace ya algunos años, ¿no es cierto? Comenzó el juicio oral y público, ¿no es cierto? Así es, sí, después de más de 5 años estos muchachos fueron asesinados, recordemos, ¿no? Con una persona, un inmigrante uzbeco que ya estaba radicado en los Estados Unidos desde hacía 7 años en ese momento, que, bueno, él mismo confesó que era admirador o seguidor de Estado Islámico, ¿no? Sí. Del grupo terrorista Estado Islámico. De hecho, tenía banderas dentro de la camioneta que utilizó para atropellar a estas 8 personas que mató, entre los que había 5 argentinos Adrián, oriundos de Rosario que estaban festejando el viaje de egresado. Exactamente. Bueno, hoy empieza el juicio. De un colegio justamente de Rosario, el Colegio Politécnico, eran Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pañuco, Ariel Lig y Hernán Ferrucci, que habían viajado juntos para disfrutar, para festejar la cantidad de años de egresados de ese colegio, tomaron una bicicleta, iban por la bicisenda hasta que un camión los aplastó prácticamente de frente y a otras 3 personas más, ¿no es cierto? Es así, exactamente. Había también 2 estadounidenses y una turista belga que también fallecieron, y cerca de 10 personas más que fueron heridas, con heridas de distintas consideración. De hecho, ¿qué es lo que se juzga hoy? Es un juicio por jurados, y es el primer juicio que se hace en muchos años que puede terminar en pena de muerte, con una condena a pena de muerte contra Saifullo Saipov, este inmigrante uzbeco. ¿Por qué? Porque se trata de un delito por terrorismo juzgado por el fuero federal. Aunque, bueno, ¿en qué hay desconfianza? En que no se llega a la pena de muerte, en que en Nueva York no se condena a nadie a muerte desde 1953. Esto es desde hace 70 años y eran espías de la Unión Soviética, ¿no? Los que fueron condenados en ese tiempo con un delito grave. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. No sabemos cuánto se va a extender este juicio, pero es el jurado el que va a decidir si se lo va a condenar a pena de muerte o a cadena perpetua. Y esto se facilita porque se declaró inocente este acusado por delitos de terrorismo, con lo cual habilita a que le puedan aplicar la pena de muerte. Bien, bueno, estaremos atentos a ver, obviamente, a la distancia, la familia también, el abogado, los abogados que están actuando. Es un hecho tremendo, me imagino ustedes ir a Estados Unidos o de vacaciones a algún lugar, festejar y terminar de esta manera, ¿no? Además, un hecho luctuoso tan grande que lo que era justamente un momento de alegría y de amistad termina en una tragedia casi terrorista allí en los Estados Unidos. Bueno, Adrián, vamos a estar atentos a este y otros temas más también. Te mandamos un abrazo. Gracias.
Por supuesto, un abrazo para todos. Hasta luego, Adrián Sack. Desde los Estados Unidos. Bueno, muchos temas vieron en la jornada de hoy, día lunes, segunda semana de este 2023, y ya tenemos mucha información. Nos relajamos un poquitito, vamos a ver cómo está el clima en otros lugares del país, también lugares turísticos, por supuesto, ¿no? La bandera que flamea. Esta es la ciudad de Neuquén, Neuquén capital, allí con algunas nubes y la temperatura de 25 grados. ¿Eh? Agradable. 35 o 35 me dicen, me corregimos. Ok. Bueno, no tan agradable. No para tanto, no. El viernes claro. Tuvieron una de las temperaturas más calurosas del país también allí en Neuquén. ¿Sí? 35 grados ahora. Algunas nubes. Es una ciudad muy interesante y muy linda también, porque tiene algunas zonas cercanas, obviamente con ríos y demás como para disfrutar. Es una zona urbana, Neuquén capital, claro. ¿No? Muy urbana, pero muy, muy agradable también. Y para algunos también una ciudad de paso para ir más hacia el sur. Claro, haces noche ahí y después seguís. Exactamente, un lugar. A nosotros los porteños nos resulta un poco caro, pero bueno, todo el sur, ¿no? Sí, el sur, sí, tiene de todo. Está transformada en, digamos, pensada mucho para el turismo internacional, ¿no? Pero también para los argentinos. Bueno, de aquí, de Neuquén, de la zona oeste del país, nos vamos al este, al mar, otra vez. Pero al sur de Mar del Plata, allí donde está Chapadmalal y donde se presenta también, como decíamos y veíamos justamente en Mardel, con el viento sobre la costa, el cielo totalmente celeste. Miren el color del mar, además, ¿no? Esos dos colores azules intensos que se ven desde lo alto y que tienen una temperatura de poco más de 23 grados, producto del viento. Pero mucha gente que está disfrutando, nuestra cámara que se puede observar ahí, que se mueve por momentos por efectos justamente del viento. Así está la playa, así estaba Chapadmalal, otra de las opciones para poder disfrutar. No estar lejos del ruido, algunos que les gusta, pero estar un poquitito más alejados con un poco más de tranquilidad, más lugares para estacionar, lugares también para comer, por supuesto, y una extensión de playa impresionante como todo el corredor atlántico nos presenta en la provincia de Buenos Aires, entre otras provincias que también tienen justamente playa. Así está el cielo y así está el mar, casi fundidos en el mismo color. ¿Vamos a Ostende? Nos vamos más para el norte. Ostende, otro colorcito de mar, más un poquitito más revuelto, producto obviamente del viento. Ostende se presenta así también, con el cielo despejado, algunas nubes allá a lo lejos se puede observar, con gente en la playa, algo de viento también, y 24 grados 6. Se mantiene la temperatura, desde la zona de San Bernardo hasta Chapadmalal, pasando por Necochea, ¿sí? Toda esa zona también con temperaturas que oscilan entre los 22 y los 25 grados. Y hay viento, mira, fíjate. Y hay viento. Hay bastante oleaje y las banderitas flamean con ganas, pero bueno, está buenísimo. Para aquellos que quieren descansar, ¿no es cierto? Estar ahí, pero protegerse bien del sol, ya vamos a estar hablando de eso, ¿no? Tal Porque cual. Esta hora, mira, la radiación debe estar bastante elevada, 3 de la tarde, 6 minutos. Y protegerse bien del sol. Con bloqueadores solares. Para la piel. Y también, atención a aquellos que usan anteojos de sol. Y hay que usar. Sí. Hay que usar en la Pero hay que usar. ¿Pero cuáles? Recomendados. Ahora después vamos a estar hablando justamente de eso, de las precauciones y los problemas que te puede traer comprar cualquier anteojo. Atención con eso. Y de acá, de la costa atlántica, de la provincia de Buenos Aires, nos vamos bien al sur. Bien abajo de todo. A Ushuaia. Ahora en Ushuaia algunas nubes, un poquitito más de frío, por supuesto, ¿no? 11 grados 6. El otro día había 20 grados en Ushuaia cuando habíamos recorrido el viernes. Hoy tenemos 11 grados 6 de temperatura, una temperatura agradable para estar con una campera y recorrer toda la zona, pasar la montaña, ir a Tolhuin, por ejemplo, entre otros lugares tan lindos que tiene allí justamente Tierra del Fuego, disfrutando tal vez el puerto, comiendo algún pescadito rico. También previendo para más a la noche o mañana. Vos estás hablando de cosas agradables. Sí. Yo quisiera traerte una imagen. A ver qué pensás de esto. Porque esto te puede pasar. Sí. Vos imaginás que no, pero te no. puede pasar. Mirá, este tuit, Javi, se viralizó. No, acá? Pasó en Ushuaia. Pasó en Ushuaia justamente este lugar donde nos estaba llevando de viaje. Y fíjate. Una persona que iba caminando por la calle y se encuentra con esta imagen. Un...
lobo marino, elefante marino, no sé, algunos dicen, hay debate ahí, sí. Yo creo que tendríamos que consultarlo con algún experto. Sí. Lo cierto es que este animal se subió prácticamente al capot del auto y seguramente no lo haber dejado como lo encontró. Yo me asusté porque primero dije, ¿qué chocó, el auto al lobo o el lobo marino chocó el auto? No, el lobito se fue subiendo, se ve que estaba ahí calentito. El motor caliente. ¿No? Para mí, digo yo, el como hacen los gatos, ¿viste? Que se meten debajo, bueno. Ahora, lo cierto es que así se estacionó justamente sobre el auto. Y bueno, no tenemos el después, tenemos el durante. Mirá, pero imagínate, a Pablo Vinocur con su auto y encima... No le agregues esto. Un lobo marino. Y va al seguro y le dice, mirá el bollo que te... ¿Con qué chocaste? Con un lobo marino. Un elefante marino. ¿Qué es eso? Escuché un ruido raro. Escúchame, ¿cubren los lobos marinos los seguros? Es que lo que no sé. Yo creo que no. Yo creo que si te pones a leer bien la letra chica, no. Hasta granizo me parece que sí, pero ya... Granizo tenés que garpar a par. Depende cuál, claro. ¿Qué seguro tendrá el lobo marino? Ninguno. No lo creo. Contra terceros tenemos nosotros, podemos incorporarlo. Tenemos un negocio nuevo. Tal cual, por eso te digo. Y si te vas de vacaciones a Ushuaia, capaz que tenés que sacar ese extra. Sí. ¿Te acordás que en Mar del Plata también, en el puerto, en algún momento, cuando era, sobre todo de pandemia, se había apoderado de los estacionamientos? Después lo sacaron ahora los lobitos. Sí, lo que pasa es que ahora con tanta gente ya ellos no se acercan tanto también a esos lugares, sino en otros lugares. Bueno. Mirá vos, todo tiene... Los animales saben que van al calorcito, te apoyan, total, ¿qué le importa? Mirá, bueno, así está la ciudad de Ushuaia, mirá las nubes. Algún día vamos a ver nubes y vamos a buscarle forma, viste que también es parte de un juego cuando estás aburrido, cuando estás en la playa, cuando estás de viaje. Sí, con los chicos. Con los chicos, exactamente, para pasar el rato. Bueno, igual hay nubes que tienen, por supuesto, sus nomenclaturas, ¿no? Para los que, para los que navegan. Buenas tardes, gracias a ustedes. Bien. Yo le decía, claro, desde lejos yo veo una pelota. Es decir, quiere decir que no veo nada. Y no, me dice, no, es un ojo. Ajá, a ver, vamos a mostrar el ojo, doctora. No sé, ¿qué tiene? Ahí está, acá, a la cámara esta que está acá. Ahí está, adelante. Este es el ojito. Ahí está, acá. Esto es así. Parece un coso de lo de Star Wars. Sí, también. Y acá se abre. Y acá se abre. Ahí está. Y ahí serían las dos mitades del ojo. Perfecto. ¿No? Bueno, decíamos... Precio versus salud. Mucha gente dice, bueno, me compro unos anteojos, total, no pasa nada, estos me gustan, puedo llevarlos. Pero el llevar ese tipo de anteojos, que no son recetados, que se venden en la calle... En la playa, que no tienen resguardo, ¿qué significa para nuestra vista, para nuestra visión? Claro. ¿Cuál es el costo? Bueno, es exponernos, ¿no? Es lo mismo que comprar un producto farmacéutico que no tenga... Las verificaciones y las habilitaciones necesarias. El anteojo de sol, acá traje uno, ¿no? Es un filtro más. Es como cuando nos ponemos una pantalla solar para proteger la piel. Esta es la pantalla que protege las estructuras del ojo. Claro. Y las estructuras del ojo son estructuras muy delicadas y muy sensibles a toda la radiación que viene del sol, ¿no? El sol, que es fuente de vida, de calor, que permite todos los procesos vitales en la superficie terrestre, también es lo que nos trae las radiaciones ultravioletas, que son de diferentes tipos. Está la radiación ultravioleta tipo A, tipo B, tipo C. La tipo C queda, digamos, resguardada o absorbida por la capa de ozono, la famosa capa de ozono, que hablamos, escuchamos que hay agujeros de ozono en ciertos lugares y eso repercute en la salud de las personas. Sí. Y luego está la radiación tipo A y tipo B, que son las que llegan a la superficie del terreno. En ese ojo que tiene usted, medio ojo, ¿cuál es el sector que más afecta a un anteojo que no es el recetado, no es el correspondiente, ¿no? El correcto? Del anteojo de sol, lo más importante, como charlábamos hace un momento acá con el compañero, con Pablo, es que tenga un filtro de esa radiación que es nociva, la radiación ultravioleta tipo A y tipo B. ¿Por qué? Porque
al ser oscuro, la pupila, sabemos que la pupila es como si fuera el lente de una cámara. Sí. Se cierra cuando hay mucha luz para proteger las estructuras del ojo, sobre todo las internas, que son muy sensibles, la retina, por ejemplo. Como cuando levantamos la persiana. Exactamente. Y cuando estamos en condiciones nocturnas o con poca luz, se abre para captar toda la luz del entorno y podernos manejar mejor. Ajá. Entonces, cuando este es un anteojo trucho, por llamarlo de alguna forma, y no tiene los filtros apropiados, la pupila se abre igual y toda la luz del entorno ingresa al ojo, pero sin la protección para esta radiación ultravioleta A y B. Ahora, ¿cómo afecta esto al ojo? Si volvemos a unir nuestro ojito acá y lo vemos ahí, ahí estamos. Esta es la parte anterior del ojo. Y esta es la superficie ocular. Acá tenemos sobre la parte de color, ¿no?, el iris. Y delante de eso está uno de los lentes del ojo, que es la córnea. Y luego todo lo que rodea la superficie ocular es la superficie que tiene conjuntiva, la conjuntiva del ojo. Sí. Esa es la primera zona de impacto, donde se pueden producir queratitis, que es una inflamación de la córnea, conjuntivitis, que es una inflamación de la conjuntiva, pero no como las conjuntivitis infecciosas que siempre escuchamos, sino por el trauma fotolumínico. ¿Y eso qué provoca? ¿Dolor? Y eso puede provocar dolor, ardor, lagrimeo, enrojecimiento ocular. ¿Sí? Ajá. Como, digamos, signos reflejos ante el trauma. Y luego, más internamente en el ojo, cuando volvemos a abrir nuestro ojo y tenemos acá, esta sigue siendo la parte anterior, tenemos al cristalino, que es esta parte que vemos ahí, que es otro de los lentes del ojo. El cristalino que debe permanecer transparente en todos nosotros y permite enfocar, ¿sí?, hacia la parte de atrás, donde está la retina y el nervio óptico que capta la imagen y la envía hacia el cerebro. Entonces, el cristalino también absorbe esa energía ultravioleta y puede opacificarse, llegando a producir o predisponiendo a lo que se denominan las cataratas, que es la opacificación de ese lente que debe ser transparente. Eso tiene que ser después operado, es operable, ¿no? Exacto, la catarata, cuando obstaculiza la visión, llegado a determinado grado, tiene que ser extraída y reemplazada por un lente intraocular artificial que es transparente nuevamente. Betty, una pregunta. ¿Es acumulativo el efecto de los rayos? Exactamente. Al igual que en la piel, la exposición a la radiación ultravioleta es acumulativa. Y hay estudios que demuestran que son en los primeros 16 años de vida del ser humano donde recibe la mayor cantidad de exposición solar. O sea que los chicos hay que cuidarlos particularmente. Los chicos hay que cuidarlos particularmente, que también lo hablábamos con Pablo hace un momento, que lleva a sus nenes a la pileta a horarios que por ahí no son los mejores, como 1, 2 de la tarde. Así que eso es algo que ya me están castigando. Los padres o los adultos responsables debemos tratar de cuidar. ¿Y qué hay que hacer en esos casos? O sea, porque los chicos es muy difícil, primero que se dejen los lentes y segundo que comprar lentes re caros para un nene que sabe que los va a perder a los 15 minutos. Bueno, hay que exponerlos en un horario donde la radiación ultravioleta sea menor, que es en horarios que no sean entre las 10, 11 de la mañana y las 4 de la tarde, después de ese horario. Pantalla solar con un factor superior a 40-50 y gorrito con visera. Y después de los 5 o 6 años, algunos nenes se dejan un anteojito de sol, porque en esta época los anteojos no es como por ahí cuando nosotros éramos chicos. Yo empecé a usar anteojos a los 11 años y nunca me olvido que lloré una semana cuando me dijeron que tenía que usar anteojos. Claro. Ahora mis pacientes están contentos, tienen compañeritos que usan. Sí. Así que es un artículo de decoración más, los anteojos. O de moda. Y de moda. Te quería consultar, ¿hay diferencia con el tema del color de ojos? En el sentido de que tengan más expuestos, así como los que tenemos pieles más claras, estamos más expuestos o tenemos más riesgo en algunas situaciones. Sí, bueno, la pigmentación, el contenido de melanina es la que da un cierto nivel de protección. Así que en general las personas con iris claros son más fotofóbicos y tienen más reacción
a los diferentes tipos de iluminaciones, tanto naturales como artificiales, que los iris oscuros. ¿Pero esa reacción está también concatenada con un efecto posterior para la salud o solamente un efecto momentáneo? Es un efecto momentáneo. Okay. Si no hay estudios científicos que demuestren que las personas que tienen ojos azules o verdes claros tengan más patología con mismo nivel de exposición que alguien que tenga ojos oscuros. ¿Cómo tenemos que hacer para elegir los anteojos? Bien. Bueno, si es un anteojo recetado, siempre hay que partir, o sea, si la persona necesita algún tipo de prescripción o corrección óptica, hay que partir de la consulta médica oftalmológica. El médico oftalmólogo debe evaluar a la persona como un control médico más, como uno puede ir al médico clínico o a la ginecóloga y evaluar si ve bien, en caso de que no vea, si necesita una corrección óptica o un lente de contacto, prescribirla y luego todo el resto del examen que excede a los anteojos, ¿no? Y la última que te pregunto, Betty, gracias por haber venido, es, a ver, hay gente que necesita anteojos de aumento, ¿no? Sí. Para ver, para leer y demás. Y algunos anteojos vienen con un agregado que es para el sol. ¿Sirven igual o el aumento lo que puede provocar un problema en la visión cuando se utiliza como un anteojo de sol? No, de hecho, hay muchas personas que tienen un vicio de refracción, sea miopía, astigmatismo, hipermetropía, y tienen un anteojo de sol con su corrección puesta, y hay los que estás comentando que son los que tienen el clip-on, que uno tiene el anteojo así, tienen unos imanes y se pone arriba. Darío, ahí está. Darío lo tiene. Claro, está en aumento. Ah, el tuyo tiene aumento también. Yo tengo en el registro dice que debo manejar con anteojos. Con anteojos. Entonces voy con esto, dice, y a ver. Entonces un par de veces me pararon y le dije al policía, tome, mire. Ah. Y no ves porque tiene aumento. Claro. Tiene el aumento, el mismo aumento que uso en el anteojo. Y todo es el anteojo de sol. Claro. Esos son de los, bueno, no, los truchos. Esos son, no, esto tiene hecho por una óptica. Todo. Sí, sí, claro. Recomendado por un oftalmólogo y hecho en una óptica. Es un dandy. Perfecto. Es un dandy, doctor. 10 puntos para Darío. Muy bien, Darío. Bueno, gracias, doctora, por haber venido. Gracias a ustedes. Muy amable, muy amable. Vale, nunca están de más, obviamente, los consejos. Vení, Javi. Y me voy con. ¿Lo hacemos así o no? ¿Queda bien esto o no? Sí, todo te queda bien, Darío. O casi todo te queda bien, exacto. Bueno, vamos a hablar de alguien que la está pasando bien y lo está haciendo bien también, ¿no es cierto, Julián? Julián Álvarez, Julián Álvarez, el muchachito de la película. Sí. Metió 4 goles en el Mundial, la rompió, llegó al Manchester City. Ayer le sacó la pelota a Marés, porque Marés es el encargado de patear los penales, o era el encargado ayer, y le dijo, ¿no puedo patear? Y Marés, que había hecho un golazo de tiro libre, le dijo sí. Y en el penal, Kepa, que es un especialista en atajar penales, intentó intimidarlo. Y él lo pateó a lo Francescoli, porque lo pateó a un costado con mucha autoridad. Incluso el arquero tocó la pelota. Luego del partido, Julián dijo, a mí no me molesta. ¿En qué habla? ¿En español? ¿En inglés? No, en inglés. En inglés, todo en inglés. Lo que pasa es que 6 meses antes de viajar a Inglaterra, la transferencia se hizo con tiempo, Julián tomó clases de inglés 3 veces por semana. Además que ya hablaba algo de inglés. Fue abanderado en River. Él estudió en River, la escuela de River Plate. En el instituto de River. Y ahí fue el mejor alumno. Además de ser un jugador bárbaro, un chico con mucha educación, con una familia ejemplar. Bueno, marcó el gol de penal. El Manchester City le ganó 4-0 al Chelsea y avanzó en la FA Cup. Y así todo, el arquero casi se la saca. ¿Qué pasará cuando están todos? Arquero, ¿no? ¿Qué pasará cuando están todos? Digo, cuando esté Haaland, ¿qué ocurrirá? ¿Van a jugar los dos? ¿Haaland seguirá siendo el titular y Julián al banco? Julián, que fue una de las figuras del último Mundial. Y pero mientras haga goles, el fútbol es medianamente así. Sí, lo que pasa es que todos los que juegan ahí brillan. Sí, todos. Grealish, Marés, digo, son todos excelentes jugadores, ¿no? Muy buenos. Yo creo que va a ir rotando Guardiola y que en principio en la cabeza del técnico es suplente. Sí. Julián Álvarez, como era en la selección argentina. Uh-huh. En la selección argentina el titular era Lautaro Martínez. Y veremos también cuando vuelva a jugar la selección en marzo, ¿quién es el 9 titular? ¿Lautaro o Julián? Imagino yo con Scaloni sentado en el banco. Y habló en inglés. Claro, ¿no? Porque te dije que habla bien. Por eso digo, habló en inglés, ¿no es cierto? A ver. Hi guys, Julián Álvarez here. I'm very happy for the victory and for the score a goal. Thank you for the support. See you in the next match.
Y se gana al público. O sea que se ha convertido, yo creo que son los nuevos referentes del fútbol argentino. Digo los nuevos, estoy hablando en plural, porque otro que agradeció en inglés después de hacer dos goles, uno es un golazo de Taquito, fue Alexis McAllister. Capaz que más adelante en el programa lo podemos poner, también con un inglés perfecto. Alexis McAllister agradeció al público del Brighton el apoyo por en una nueva victoria del Brighton. Ganó 5-1 su equipo, él metió dos goles, el Brighton está haciendo una campaña bárbara, él es el mejor jugador, el único campeón de la historia de este club de Inglaterra. Por eso digo, son los nuevos referentes del fútbol argentino. Chicos muy educados, chicos que se preparan no solo para el fútbol, sino para una vida más allá del rectángulo del campo de juego. Y Julián y McAllister y Alexis son casi los referentes, ¿no?, de este nuevo modelo de futbolista argentino. Tal cual. No te vayas, Dari. Aguarda un segundito porque Luciana tiene información respecto de Irán, ¿no es cierto?, a propósito de una sanción, ¿no? Claro, estamos hablando de lo que pasó respecto de un jugador de origen iraní, Amir Nasser Asadani. Un hombre, un jugador justamente del equipo iraní, que fue condenado a 26 años de prisión, Javi Darío, a propósito de haber formado parte de las protestas que se llevaban adelante en ese país, recordemos, en Irán, cuando salieron miles de mujeres a la calle, a las calles de ese país, algo que tuvo también repercusión internacional, en relación con la muerte de una joven que había llevado... que no había llevado el velo islámico, esto fue más o menos hace unos 3 meses atrás, y en base a eso, bueno, hubo realmente, decíamos, la comunidad internacional se hizo cargo de esta situación, hubo incluso actrices, actores de todo el mundo que formaron parte de estas luchas en redes sociales. Bueno, este joven... Hiciste una cadena en Instagram, bueno, en todas las redes sociales. Hubo cadenas en todas las redes sociales. Acá también, actrices, actores, exactamente, bueno, ustedes recordarán todo ese episodio. Bueno, él fue uno de los que se hizo eco justamente de este pedido en relación con lo que había sucedido en su país y... Había intenciones por parte de la justicia iraní de directamente llevarlo a la pena capital. O sea, básicamente la horca. Pena de muerte. Pena de muerte con ahorcamiento. Finalmente no fue esa la condena, pero sí la sanción fue muy, pero muy dura. 26 años de prisión entonces para Amir Nasser Asadani, joven. ¿Cómo atrasa, joven, ¿no?, en algunos aspectos el mundo, ¿no? Las legislaciones de algunos sectores, las culturas de algunas personas, de algunos países. Visto desde esta órbita del occidente, otra cosa. Atrás. Sí, y además un país donde realmente, digamos, las mujeres durante mucho tiempo tuvieron derechos muy similares a los hombres, en cuanto, por ejemplo, a la posibilidad del estudio, muchas mujeres que se habían ido, que se fueron a estudiar a otros países, a países occidentales, que después vuelven. Un país con mucha posibilidad de estos intercambios que, lamentablemente, después de, bueno, digamos, distintos cambios que hubo, no nos vamos a remontar a 1979, que fue, digamos, el cambio donde ingresó el Ayatollah Khomeini allí. Pero bueno, lo cierto es que son muchas las repercusiones internacionales porque incluso había cadenas en el mundo, por ejemplo, de Change.org, pidiendo que no se sancionara con la pena capital a este jugador. Distintas federaciones, Dari, vos lo sabes bien, del mundo, que pedían también como futbolistas que no se llevara durante el Mundial. Durante la misma Copa del Mundo. Bueno, y hubo algunas protestas también durante el Mundial. Irán e Inglaterra. Hubo quejas al respecto. Los propios jugadores del seleccionado iraní no cantaron el himno. Hubo quejas desde adentro y desde afuera, protestas desde adentro y desde afuera. A mí me parece una exageración cualquier tipo de condena. Y ahora hay que pedir para que lo liberen. No, que de 26 años de prisión. La imputación fue por incurrir en delitos contra el orden público, reunirse y conspirar para vulnerar la seguridad del país. Imagínense, estamos hablando de formar parte de protestas. Tal cual. ¿No? O sea, esto visibiliza la situación verdadera de Irán, la situación, ¿no?, donde algunos acá en la Argentina tienen una amistad realmente inexplicable, ¿no es cierto?, y ponderan. Además, la vida de allí en Irán. Bueno. Pensemos que si esto llega, digamos, se lleva adelante, él va a salir de la cárcel con 52 años. Sí, una locura. Pero bueno. Gracias, Lu. Bueno, yo no sé
¿Cuándo cumplís y cuál es la fecha de tu cumpleaños? Yo le voy a preguntar a mis compañeros. A Darío, por un lado. Darío. 12 de octubre. 12 de octubre. 12 de octubre. Ah, Libra. Sí, de Libra. Pablo. Mayo. Pablo, mayo. Tauro. Taurino. Y yo cumplo el 1 de abril, Aries. De Aries. ¿Y vos, Luciana? Yo cumplo el 8 de enero. Soy capricorniana y soy víctima. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Lu! ¡Feliz cumple, Lu! ¡Feliz cumple, Lu! ¡Cumple 37! ¡Muy bien, Lu! Muy bien, muy bien. No, bueno, igual. Pero soy víctima, soy víctima. Me encanta mi signo, me encanta. Soy una orgullosa capricorniana, pero tengo que decir que nunca un amiguito del colegio. Claro, porque aquellos que cumplen, ya sea en Navidad, en Año Nuevo, tienen las complicaciones que se imaginan. Cumplir un 25 de diciembre, 24, 25 o 31 y 1 de enero, ¿sí? Y los que cumplen entre el 20 de diciembre o 25 de diciembre y, no sé, el 2 de marzo, sí. Tienen muchas complicaciones, porque claro, los cumpleaños son diferentes sí. al del resto de los mortales. No, siempre con los primos. Mis veranos eran siempre con los primos. Claro. Lo que hay que decir es que encima, enero suele ser el momento donde, por lo menos acá en la Argentina, vacaciona la mayoría. Exacto. En febrero también, obvio. También los acuarianos pueden ser parte de este clan sufrido. Sí. Pero, te digo que enero... Por eso, difícil. Los capricornianos son los que más padecen esto, ¿no? De no poder hacer normalmente o comúnmente grandes o buenos festejos de cumpleaños como lo hacen el resto. Y hay un sindicato, ¿sí? Un sindicato de... Nos hemos agrupado. Capricorniano, que se han unido justamente para festejar. Lo único que quieren es festejar como Dios manda, ¿no es cierto? Bueno, y han creado el Sindicapri. Sindicapri, sí, exactamente. Aguante el Sindicapri. Exactamente. Y Javier, el niño Rodríguez, es uno de los fundadores, o el fundador. Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos un poquitito sobre este sindicato, a ver, y cómo nace, aunque presumimos de qué manera, ¿no? Efectivamente, la información es parcialmente correcta. Se trata del Sindicato Capricorniano, una institución que se dedica desde hace 10 años a la defensa de los derechos de todos los capricornianos, o sea, los nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero, afectados en sus festejos por la complicación y el amenezunda del fin de año y otros festejos que terminan por empañar su cumpleaños, y no lo vamos a permitir porque para eso somos un sindicato. Adelante. Está muy bien, está muy bien. Y de muchos afiliados, me imagino, ¿no? Muchísimos afiliados en este momento. En la página habitualmente conocida como Facebook, tenemos aproximadamente unos 90.000 afiliados. En Instagram, otros tantos. Pero tenemos muchísima más llegada. Las mediciones que hemos encargado a una famosa encuestadora nos dan que técnicamente llegamos a alrededor de 500.000 personas por cada posteo. Pero consideramos que un 12avo de la población, o sea, los nacidos bajo Capricornio, técnicamente son afiliados nuestros. Pero perdón, ¿este sindicato qué reclama en concreto? O sea, ¿hay paritarias? ¿Cómo funciona la cuestión? No es, me parece que no es pecuniario el tema, ¿eh? No es de dinero. Es muy concreto el reclamo. El reclamo del Sindicato Capricorniano, que se instituyó hace 10 años, se instituyó como sindicato justamente porque el capricorniano es muy trabajador. ¿Qué reclama? Reclama, como cualquier persona, el derecho a una fiesta, el derecho a un cumpleaños, como la gente. ¿Qué quiere decir un buen cumpleaños? Que tiene que haber una torta y dos regalos. Correcto. ¿Una torta qué quiere decir? Una torta es repostería, repostería es fiesta, repostería es encuentro, repostería es claro. amor. Entonces, la torta es el símbolo del amor. Claro. La familia que te quiere te hace una torta, la que no te quiere te da un pan dulce ensartado con una vela. ¡Claro! Es, ¡No eso, no, eso iba a decir, viste que los capricornianos que tienen este problema porque te tratan de zafar como pueden, te dan un pan dulce y te ponen una vela. O te dan un alfajor y te ponen una vela. Sí. O te dan, no sé, qué otra cosa más. Puede ser que no sea una torta. No te quiero contar que ayer vino un familiar a casa con medio pan dulce. Pero pasó. ¿Te llevaron pan dulce? No, no se hace. No puede ser. No se hace eso. No te juro, porque ayer fue mi cumpleaños. Eso. Le cuento a Javier. Y no, chicos. Lo que pedimos nosotros, por favor, es que no realicen esas acciones. En nuestras redes puede verse innumerables fotografías de capricornianos damnificados por cualquier cosa con una vela encima. No es una torta, no es un festejo. Pero además de pedir una torta, como dijimos, además de la repostería,
el sindicato capricorniano le dice a las afiliadas que luchen, que militen por dos regalos. ¿Por qué dos regalos? Porque habitualmente se le confunde, sí, se le traspapela, se le curra al capricorniano un regalo con la Navidad. Sí. Se le dice, sobre todo cuando los padres, el capricorniano es pequeño y todavía no puede propinarle golpes a sus padres, los padres aprovechan esa debilidad y le dicen, toma, este regalo es por tu cumpleaños, y Capricornio, y no. No, estoy muy de acuerdo. Además que el regalo sea, Javier, de calidad, porque, claro, es entendible, ¿no? También la economía, llega primero Papá Noel, después al toque vienen los Reyes, y después tu cumpleaños queda ahí como, bueno, te regalo un... Como bollante, no. Tal cual. Como que, no, algo que estorba en el medio. Por favor. Tratando de evitar. Claro. No, sí. Escucha, Javier, perdón. Quería saber, sí, Pablo, ¿cuál es la...? Porque como todo sindicato, tenés el sindicato que representa a los trabajadores y a la patronal. ¿Cuál sería la contraparte? ¿Contra quién hacen ustedes su plan de lucha? Contra el cómo, señor. Nosotros no vamos con chiquitas. Nosotros nos planteamos un plan de lucha contra el universo entero. Claro. Contra el cosmos. Claro. Contra el cosmos. Escúchame, Javier, y me imagino las historias, diga, que te deben contar a vos, ¿no es cierto? De todos los padecimientos o broncas, ¿no? Innumerables. ¿Cómo a qué, mí, por que ejemplo? Soy el secretario general de este sindicato capricornio que lleva 10 años en funciones. Es innumerable las historias que nos cuentan tanto en una página como en otra. Muchas de ellas son de lucha, muchas de ellas son de triunfo. Por fin, gracias al sindicato, logré que venga gente a mi casa. Ajá. Vinieron 5, vinieron 10, vinieron 20. Tuve tortas, tuve regalos. Pueden buscar en nuestras redes las fotos que todos ellos nos envían, contentos por la compañía del sindicato. E inclusive, bien, muchos de ellos realizan sus tortas, sus remeras, la decoración, la deco de cumpleaños con el logotipo del sindicato capricorniano. Muy bien. O sea que todo el material del sindicato está disponible para que lo use quien quiera. Es un sindicato open source. Muy bien, además me imagino, a ver, aquellos que, por ejemplo, cumplen el 2 de enero. Sí. ¿No es cierto? Ah, sí. ¿Cuántas veces le deben haber pedido? Es una fecha, claro. ¿Cuántas veces le deben haber pedido a sus amigos, che, andate el 3 de enero, así venís a mi cumpleaños, ¿no es cierto? Claro. O retrasalo, no. Cosa que no ocurre tampoco, ¿no? No, no ocurre. No ocurre, no va a ocurrir. No, tampoco vamos a pedir a la gente que cambie su vacación. Pero, sin embargo, el capricornio encuentra los recursos para festejar su cumpleaños. El 2, efectivamente, es un día complicado porque es un post-fiestas en donde el que no está de vacaciones está empachado, borracho o, peor todavía, trabajando, un mal que azota a la humanidad. Sí. Correcto. ¿Cuál es la página entonces en Instagram, Javier? En Instagram somos Sindicato Capri. En Facebook somos el Sindicato Capricorniano y en todos lados somos Sindicato Capricorniano porque, bueno, es una marca que ya lleva muchos años. Se han hecho numerosas notas en periódico, en televisión, en radio, en medios gráficos y en medios interméticos, en donde queda claro la lucha que llevamos a cabo por todos los afiliados. Como decimos, para mí, afiliado es todo nacido entre el 22 de diciembre y el 20 de enero. Es, ante todo, un hermano capricornio. Tú eres un hermano capricornio. ¿Y vos cuándo cumplís años, Javier? ¿Qué día? Mi fecha es el 17 de enero, tal como figura acá en este tatuaje que no me deja mentir. Ah, mirá. 17 de enero de 1969, mi cumpleaños, mi fecha de nacimiento. No soy de los más afectados por los problemas que sufre el capricornio, pero eso una vez más demuestra la vocación de deber que tiene el sindicato para con todos sus integrantes. Y ahora, Luciana, vos que cumplís el 8 de enero, ¿no? De los primeros y tal vez de los más afectados. ¿Cómo te ha afectado? En el día de ayer. Claro, ayer. Y sí. ¿Cómo te ha afectado? Bueno, esto, por ejemplo... ¡Feliz cumpleaños, compañera! Muchas gracias, Javier. Ya te saludaremos el 17. No, bueno, básicamente es la historia de una vida sin compañeritos en el cumpleaños. Claro. O sea, siempre los primos. O lo tenés que algún amigo. Eso durante la infancia, ¿viste? Que los padres son los que deciden cuándo se festeja. En general, se solía festejar el mismo día. Así que siempre así eso, con pocos amigos, algún amigo del barrio, de la cuadra. Y de grande, posponiendo siempre. También. Siempre ahí, haciendo chequeos de quién está, quién no está. ¿No? Y después, tratando de encontrar un momento donde esté la mayor parte de la gente querida. Y bueno, y ahí... Todos esos son los males que aquejan al Capricornio. Sí. Está muy bien. Bueno, Javier. Nadie nos comprende. Esa es la lucha que nos hemos planteado, la lucha que llevamos. Y son 10 años, creo yo, de triunfos, de logros.
de capricornianos que por fin tienen su cumpleaños, tienen una torta y dos regalos. Perfecto. Me gusta Javier, los regalos. Gracias. Y además también el tono sindical que le pone con un énfasis muy particular. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, ¿eh? Saludos, compañeros. Muchas Nos gracias vemos. Por esta entrevista. Gracias por acompañarnos. En esta lucha de todos los capricornianos. Un saludo muy grande a la compañera ahí en el piso. Por favor. En el día de ayer. Ojalá que haya tenido un gran onomástico, un festejo, una vela y toda la decoración. Y una torta. Así fue. Así Nosotros fue. Los arianos nos solidarizamos con ustedes. Muy bien. Aguante Saludos Capri. Saludos para todos los arianos. Chao. Chao. Chao, Javier. Gracias. Atención, información de último momento. Información que proviene desde la ciudad de Rosario, desde el puerto de la ciudad de Rosario. Pablo. Es así porque finalmente hubo acuerdo y los trabajadores portuarios de Rosario van a levantar la medida de fuerza que venían manteniendo hace 40 días. Finalmente hubo un acuerdo y se va a reincorporar a 20 de los 25 trabajadores que se habían despedido y que justamente estaban reclamando su reincorporación. Los otros 5 que no van a ser reincorporados van a recibir una indemnización extra para poder terminar con este conflicto que, recuerdo, ya llevan 40 días de conflicto con importantes pérdidas para lo que es... Desabastecimiento también. Desabastecimiento, ¿no? Y pérdidas para lo que es toda la actividad portuaria. Recordamos que hubo reclamos de la Unión Industrial Argentina, sí. También reclamos de las entidades que representan al campo. Por lo tanto, tras la intervención del Ministerio de Trabajo Nacional, queda cerrado este conflicto y los trabajadores van a volver a su actividad habitual y a su vez van a hacer un cronograma para ver cómo pueden recomponer las pérdidas que se originaron en estos 40 días. Bien. Tema cerrado entonces, el conflicto sindical en el puerto de Rosario. Recordemos algo simplemente para cerrar, porque es importante esta información, porque en base obviamente a este paro había problemas de abastecimiento en algunas empresas, en algunas fábricas, obviamente de construcción de distintos elementos y además de exportación de algunos insumos, ¿no? Y además, bueno, soja y demás. Exactamente, ¿no? Era una pérdida muy importante, no solamente para el sector privado, Exacto. también para el Estado, que obviamente cada vez que se exporta recibe dinero de él, todo lo que tiene que ver con el tema de las retenciones. Toda esa actividad estaba parada y eso generaba problemas no solamente en la zona, sino a nivel nacional. Por eso Bien. Es importante que se haya destrabado esto. Recordamos, se firmó en el Ministerio de Trabajo, el acta que estamos viendo ahí en pantalla está homologado. Bien. Ya se supone que el conflicto debería estar terminado. Y se reacomodará, bien digo, en las próximas horas. Gracias, Pablo. Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar un poquitito de deporte nuevamente, Dari, ¿no? Sí, vamos a seguir viendo goles y actuaciones de futbolistas argentinos que fueron campeones del mundo. En este caso nos metemos con Alexis Mac Allister, que metió 2 en el triunfo del Brighton 5-1 ante el Boro. Mirá qué gol este, por favor. El remate se iba casi al banderín del córner. Él, de taco, improvisó y las puso abajo. Imposible para el arquero Alexis Mac Allister, que se metió en el Mundial sobre la hora, reemplazando a Lo Celso. Lo eligió Scaloni como el reemplazante en la cancha y después tuvo un Mundial perfecto, perfecto. El segundo de Alexis en la goleada del Brighton, que está octavo en la tabla en la Premier League. Ahora te vamos a reiterar una información del día, la información del día, en un ratito relacionado con un jugador de Racing, que ya no es más de Racing, que se va justamente a la Premier League. Alexis Mac Allister, entonces, su doblete en la goleada del Brighton. Pasamos a Inglaterra, no, a Italia. De Inglaterra nos vamos a Italia para ver a Lautaro Martínez. Lautaro Martínez que a lo Julián hay que decir. ¿Por qué a lo Julián? Porque apuró a un rival del Monza, le robó la pelota y definió. Aprovechándose del error defensivo, Lautaro volvió a marcar desde el 6 de noviembre, que no lo hacía, salvo aquel penal con Holanda, ¿no? En la Copa del Mundo, mucho tiempo, un problema en el tobillo que lo complicó durante el Mundial, evidentemente desinflamado, es uno de los goleadores del calcio, tiene 8 tantos. Lautaro, su equipo, el Inter, está cuarto y él ya lleva, como te decía, 8 goles en el campeonato de Italia. Nos vamos de Italia a España para ver lo que sucedió con Marcos Acuña. No es bueno el presente
del Sevilla mientras vemos el festejo de Lautaro. ¿Por qué te digo que no es bueno el presente del Sevilla? Porque hoy está en zona de descenso. Ajá. El equipo que tiene a Marcos Acuña, sí, como uno de sus futbolistas, que ayer en la previa del encuentro, el Sevilla le ganó 2-1 al Getafe, hubo un puntapié inicial compartido por varios jugadores, porque tiene tres campeones del mundo el Sevilla: Montiel, Papu Gómez, que no jugaron el encuentro, y Marcos Acuña. Bueno, el puntapié inicial se dio, luego Marcos Acuña marcó el primer gol del equipo que tiene a Sampaoli en el banco de suplentes, y finalmente terminó ganando 2-1. Y acá está el gol de cabeza. Raro viéndolo a Marcos Acuña haciendo un gol de cabeza, ¿no? Al toro, el centro fue de Rakitic, el centro es perfecto, y Acuña también cabecea muy bien, la pone contra un palo para el primer gol del encuentro. Después el Sevilla, como te decía, ganó 2-1 y está todavía, insisto, en zona de descenso, empezando de abajo hacia arriba, tercero en la tabla de posiciones. Bueno, por eso, como no tiene una estatura tan alta como muchos delanteros y defensores también, va hacia adelante, va al... anticipándose. Para anticiparse, y en diagonal, puede peinarla, en diagonal, ¿no es cierto? Que es lo que hizo, ¿no es cierto? Sí, sí. Normalmente los de más baja estatura a veces lo que hacen es buscar la oportunidad de un pelotazo rasante, ¿ven? Ahí está. Estaba enojado Acuña luego del partido. Escuchamos a Acuña y después reiteramos la noticia del día relacionada con la Premier League. A ver. En algunos momentos se hablaba de tu compromiso que se ha puesto en duda con el Sevilla. ¿Qué tendrías que decir a esto? No, eso quería aclarar. Se dijeron muchas mentiras de mis lesiones y creo que no tuve el respaldo del club. Eso me entristeció un poco porque soy jugador del Sevilla y creo que el club tendría que haber salido a aclarar la lesión que yo tenía, y yo siempre estuve comprometido con el club. Claro. ¿Qué pasó? En la previa del Mundial se dudó de algunas ausencias de Acuña en algún encuentro del Sevilla porque decía que se estaba cuidando para la Copa del Mundo. La verdad que llegó al Mundial con pubalgia. Cuando vos tenés pubalgia es difícil que puedas jugar normalmente. De hecho, generalmente terminás jugando infiltrado. Y él lo que aclaró es esto. Dijo, ¿por qué la dirigencia no me apoyó? Y no dijo la lesión que yo tenía. Claro. Tuvo un gran Mundial Acuña para el diario francés L'Équipe. Probablemente el diario más importante, más trascendente del planeta, el de mayor repercusión, el más serio del mundo, lo puso en la formación ideal del Mundial de Qatar. Y además también vamos a hablar, a propósito de Acuña, jugador de selección, del entrenador de la selección argentina, ¿no es cierto? ¿Quién diría, no? Qué bueno, la verdad que buenísimo, primero porque ganó el Mundial, y segundo por él, porque se lo reconoce por el esfuerzo que ha hecho durante todos estos años que está al frente de la selección, ¿no? Estamos hablando de Scaloni, ni más ni menos. El mejor seleccionador del mundo, el mejor director técnico del mundo para la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Fue una semana de distinciones para los argentinos. Messi el mejor jugador, Dibu Martínez el segundo mejor arquero, y Lionel Scaloni, el mejor entrenador del planeta. Este es el homenaje que le hicieron en Mallorca, donde él vive, en la previa del partido de Mallorca. Bueno, también dio el puntapié inicial Lionel Scaloni, y unas horas después se enteró que había sido elegido, por escándalo, el mejor técnico del mundo. Segundo terminó Didier Deschamps. Parece que acá se olvidaron de Ancelotti, ¿no? El técnico de Real Madrid, que fue campeón en la Champions. Te decía, la noticia del día, me parece, es de un jugador que seguramente estará en futuras convocatorias de Scaloni. Descartamos que Scaloni va a seguir como técnico de la selección. Claro, Charlie Alcaraz. Son 14 millones de dólares para Racing, 13.650.000 euros, aproximadamente 14 millones de dólares, más un millón por bonos cobrables, porque no son difíciles de que se cumplan, digo, estos objetivos, más un 15% de plusvalía. Ya viajó. Cuando empezamos el programa estaba yendo hacia Ezeiza, ya está en viaje, y dijo Alcaraz, no es un adiós, sino un hasta luego, dijo Charlie Alcaraz, con 20 años, 83 partidos, 12 goles, 6 asistencias, números bárbaros para un futbolista que lo último que hizo con la camiseta de Racing fue darle un título, porque le hizo aquel gol a Boca. Hace 2 meses le dio el título, se sacó la camiseta y fue expulsado.
Así se fue Alcaraz. Obviamente no sabía, ¿no?, que iba a ser transferido a la Premier League. Jugará en el Southampton de Inglaterra. Ahí estamos viendo la imagen, ¿no? Ahí está, ahí está la imagen. Así terminó. Esto fue lo último que hizo como jugador. Se paró, roja, afuera. Y bueno, mirá qué viaje ahora, ¿no? Y mirá qué viaje. Lo quería el Chelsea, no hubo acuerdo. Finalmente se va a la Premier League a jugar al Southampton. Bien. Mañana vamos a hablar un poquitito de... la cuenta regresiva para el inicio del torneo, ¿te parece? Claro, va a ser el 27, ¿no? De enero, el 27 de este mes, comienza el torneo. River juega el 28, Boca el 29, sábado y domingo. 9:30 de la noche juega. Sí, claro, tras entrar con los Santiago de Cero. Digo, lo ampliamos mañana. ¿Sí? Dale, mañana para hablar un poquitito y meternos en lo que va a ser el día a día. Obviamente de incorporaciones, los mañana equipos. Mañana juega River, amistoso. Mañana juega River, la amistosa con Rayados, ¿no? Con Monterrey, sí. Rayados de Monterrey también. Y venimos de un fin de semana de Boca Independiente con incidentes también. Sí. Tremendo. Un poquito mejor Independiente, sí, que Boca. Bueno, un poquito mejor. Y pero Boca preparándose para lo que va a ser el encuentro con Racing del 20 en Abu Dhabi. Sin Alcaraz. Sin Alcaraz, ni más ni... Bueno, Boca también está buscando un defensor, no sé, por estas horas. Bueno, mañana vamos a estar hablando, entre otras cosas, con Darío de todo esto. Bueno, y Lu nos tiene preparado algo. ¿Qué, sí, qué, fíjate, Lu? Mira, ella es una de las grandes voces de la historia universal. De hecho, contábamos hace poco que la revista Rolling Stone la definió dentro de las 10 mejores cantantes de la historia de la música. Pero fíjate lo que provocó en estos hermanitos. A ver, mirá. Whitney Houston, a ver. But above all this, I wish you love. Pobrecito, claro. Estaban viendo el tema este, tan, pero tan clásico. El beat de la batería, ¿no? Pero cuando, claro, cuando entra el estribillo, mirá. Claro. El nenito estaba comiendo, hay cereales o algo en su potecito y mirá lo que pasa. Se asusta. Pobrecito. Los dos se asustaron, los mellizos, pobrecitos, claro. Claro, la voz, la potencia vocal de Whitney Houston... lo desconcertó un poquito. Por ahí, claro, no sé si era lo mejor, la mejor elección para los niños, pero bueno, ¿no? Pero la voz es cautivante. No, bueno, claro. Ella sigue, pero viste, cautivante. Ese silencio y entra el golpe y los nenitos se asustaron. Esta es la del guardaespaldas, ¿no? Claro. La de la película, exacto, el guardaespaldas. Demon. Kevin Costner. Sí. Exacto. Y ella que hace de... Ella es la protagonista, ella, sí, es la cantante. Claro, exactamente. Y él la cuida de un ataque, de un éxito. Exacto. Y se enamoran, y bueno, un clásico. Cualquier mujer quiere eso, ¿no? Ah. Digo, esa cobertura. Esa cobertura. Da igual. Ese apoyo. Claro. Igual las chicas aguerridas también me gustan. Sí. Ah, sí, también. Sí, claro. También. Claro, claro. Mirá, y nos vamos a ir después de la voz de Whitney Houston, qué mejor irse con un poquitito de playa, ¿no? Ay, dale. Para ver cómo, claro, están disfrutando otros. Mañana van a tener buen clima también, ¿eh? Sí. Atención, porque se viene la lluvia el miércoles. Pero te digo que los de enero vienen teniendo mucha suerte, sí, vienen bárbaros. Sí, la verdad que sí. Vientito, pero bueno, no importa, tenés sol, tenés playa. Y tenés que ser valiente después para salir del agua, para los que son muy friolentos. Si sí, no vas a la playa, ya está. Pero estás de vacaciones, ¿qué te importa? Te metés en el mar. 24 grados 6 décimas la temperatura allí en la ciudad de Villa Gesell. Y todas las playas reportando este clima, este cielo. Y por supuesto, un clima que los va a acompañar hasta mañana, después el miércoles lluvia. Y después vuelve el buen tiempo. Así que el miércoles va a ser un día como de descanso de la piel. El jueves ya arranca otra vez. Otras jornadas de lindo clima. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Ya viene Martín Candalaf con todo el equipo. Mañana, por supuesto, como todos los días, vamos a estar aquí a la 1 de la tarde en A24. Que tengan un gran y un excelente día lunes de este arranque de segunda semana de 2023. Chau, hasta mañana.